Dragón Ball hazte más fuerte al derrotar a tu oponente. 161, 180. Zorro novelas ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161. La razón por la que le pidió a Broly hoy fue porque tenía un buen talento. Si quería ser el dios de la destrucción, debería poder asumir su puesto pronto. Gracias por su amabilidad, Lord Beerus, pero creo que será mejor olvidarlo. Después de escuchar esto, Beerus apretó los dientes con ira. Ya había decidido en su corazón que nunca volvería a pedirle a un Saiyajin que fuera el dios de la destrucción. Señor Beerus, ¿qué le pasa? Whis, que acababa de volar desde el palacio, preguntó. ¿Nada? Después de oír esto, Whis estaba medio creído y medio dudando. Señor Beerus, Remo ha preparado la comida. En realidad. Después de escuchar esto, Beerus voló inmediatamente hacia el palacio. Entonces Goku, Broly, Vegeta, vamos a comer juntos. Los tres asintieron. El séptimo universo, la prisión galáctica. Aquí es donde están encarcelados los criminales más crueles del séptimo universo, y también es el lugar más estrictamente vigilado. Además de la patrulla galáctica que custodia esta prisión galáctica, no vive nadie más en todo el planeta. Dentro de la prisión galáctica, un hombre con cabeza de cabra, piel azul oscuro, un par de cuernos en la cabeza y una larga barba blanca en la barbilla estaba sentado en el suelo de la celda. Su nombre era Moro y estaba prisionero aquí. Hace 10 millones de años, Moro había luchado con el Gran Kai y el Kai del Sur, y fue derrotado después de que la habilidad especial del Gran Kai, onda mágica, sellara su poder mágico a costa de consumir la mayor parte de su poder divino. Aunque fue sentenciado a muerte por la patrulla galáctica, nadie pudo ejecutar la pena de muerte debido a su fuerte poder de combate, por lo que fue sentenciado a cadena perpetua. Ahora le queda poco tiempo y puede morir pronto a causa del final de su vida. Sintiendo que su vida estaba llegando a su fin, Moro estaba lleno de reticencias. No estaba dispuesto a morir así, y no estaba dispuesto a morir antes de haber vengado al Gran Kai. Pero incluso si no quería, estaba atrapado aquí y no tenía otra opción. Justo cuando Morro estaba desesperado, un nuevo patrullero galáctico abrió la puerta y entró en la celda mientras confirmaba la identidad del prisionero. Morro miró al nuevo patrullero galáctico y sus ojos recorrieron la llave que colgaba de su cintura. Siempre que pudiera encontrar una forma de conseguir la llave del nuevo patrullero galáctico, podría salir de la prisión. Pensando en esto, Morro esperó lentamente que llegara el patrullero galáctico. Después de un largo tiempo, el patrullero galáctico salió al exterior de la celda de Morro y miró a Morro y dijo... ¿Eres Morro? Morro rió malvadamente, y una fuerza de succión apareció en la palma de su mano derecha, succionando al patrullero galáctico hacia la barandilla de la celda en un instante. Sin esperar a que el patrullero galáctico reaccionara, Morro agarró su cuello con su mano derecha y usó la energía restante para succionar toda la energía de su cuerpo. Luego, buscó la llave del patrullero galáctico, salió de la celda y rescató a un desertor del ejército de Frecer, Culamberry. Y, poco después, la prisión de la patrulla galáctica escuchó el sonido del grito de escape de Moro. Se envió un gran número de patrullas galácticas, prometiendo atrapar a Moro. Y, al día siguiente, Moro siguió a Culamberry al planeta Namek. Culamberry, la gola de dragón que dijiste realmente puede ayudarme a restaurar mi poder mágico. Por supuesto. Y. El tiempo vuela y tres días han pasado en un abrir y cerrar de ojos. En tres días, Moro atacó seis aldeas namequianas y se llevó seis esferas del dragón, y mató a varios guerreros namequianas que fueron asimilados por la gente namequiana. Siempre que encuentren otra esfera del dragón de Namek, podrán recolectar con éxito siete esferas del dragón. Tierra, Ciudad Oeste, Casa de Bulma. San Wukong y Vegeta no han regresado desde hace mucho tiempo, por lo que regresaron hoy y probaron la comida de la tierra en la casa de Bulma. Es delicioso, es delicioso. Mientras comía, San Wukong elogió la comida ordenada por Bulma. Verus y los demás asintieron. Justo cuando todos estaban comiendo felizmente, una pequeña nave espacial aterrizó del cielo. Esta nave espacial era exactamente la nave espacial de Hack. Silbido, grifo, después de que la nave espacial aterrizó, Hack saltó rápidamente de la nave espacial. Jaja. Ja! Cuando Bulma vio que la persona que venía era Hack, inmediatamente lo saludó. Después de escuchar esto, Hack corrió apresuradamente hacia San Wukong y le dijo: Wukong, algo malo ha sucedido. Moro escapó de la prisión. Moro. Es un prisionero muy poderoso. Debido a que es demasiado poderoso, nuestra patrulla galáctica nunca ha podido ejecutarlo, por lo que ha sido condenado a cadena perpetua. Así que vine a ti, con la esperanza de que pudieras ayudarnos a atrapar a Moro. ¿Es muy poderoso? San Ukon preguntó. Acérrimo. Entonces, ¿dónde está ahora? Según la inteligencia, debería estar en Namek ahora. Namek. La cara de San Ukon cambió cuando escuchó esto. Podría ser que su objetivo sea Dragon Ball. Creo que sí. Entonces Vegeta, Broly, ¿quieren ir juntos? En Namek. Mora y Cullenberry acababan de encontrar la última Dragon Ball en Namek. Y Cullenberry confió en la alta tecnología del ejército de Frecer para controlar a un Namekiano y permitirle invocar al dragón Namekiano por unga en el idioma Namek. Mora le pidió dos deseos a Porunga: uno para restaurar su juventud y el otro para restaurar su poder mágico en su apogeo. Está bien, ya pediste dos deseos, y yo pediré el último. Culamberry miró a Moro y dijo: La razón por la que Moro rescató a Culamberry durante esta fuga fue porque tenía un trato con Culamberry. Mientras Culamberry usara a la Dragon Ball de Named para ayudarlo a recuperar su juventud y el poder mágico de su juventud, el último deseo de Dragon Ball le pertenecería. Después de escuchar esto, Moro se burló, levantó su dedo índice derecho y un rayo púrpura emanó instantáneamente de las puntas de los dedos de Moro, perforando el cuerpo de Culamberry. Culamberry gritó y su cuerpo de repente perdió el aliento y cayó al suelo. Moro miró a Culamberry, sus ojos llenos de indiferencia y ridículo. Una hormiga como tú quiere negociar conmigo. Moro dijo, mirando al namequiano controlado por la máquina, y dijo su último deseo. Cuando el deseo se hizo realidad, la bola de dragón de la se convirtió nuevamente en una bola de dragón y cayó al suelo. Moro se rió a carcajadas, pensando en cómo vengarse del gran Kai a continuación. Justo cuando estaba feliz, una nave espacial de la patrulla galáctica apareció en el cielo. Un hombre con piel morada, cabeza de hongo blanca y uniforme de la patrulla galáctica saltó del cielo y aterrizó frente a Moro. Este hombre se llama Mex, y es la élite entre las élites de la patrulla galáctica. Patrulla Galáctica. Cuando Moro vio a Mels, la sonrisa en su rostro disminuyó un poco. Mels miró a Morro, que había recuperado su juventud, y su expresión se volvió un poco solemne. Pero aún así tomó la pistola en su mano y le apuntó. Morro resopló con frialdad y sintió mucho desdén en su corazón. En ese momento, Mels corrió hacia Morro. Morro vio que Mels nos movía rápido y mostró una mueca de desprecio en su rostro. De repente, Mels se deslizó hacia abajo, pasó por debajo de Morro y quedó detrás de Morro. Morro se sobresaltó y se dio la vuelta rápidamente. Estallido. Mels disparó un tiro y del arma se disparó una gran red que inmediatamente alcanzó el cuerpo de Morro. Maldita sea. Morro apretó los dientes y luchó en la gran red. Pero esta gran red no es una red común, puede unir el poder mágico en el cuerpo de Morro. Inútil morro, esta red está hecha especialmente para atraparte, puede unir el poder mágico a tu cuerpo. Dijo Mels. Maldita sea. Al oír esto, Moro gritó locamente. Acababa de recuperar sus fuerzas y estaba a punto de comenzar a vengarse del gran Kai. ¿Cómo pudo quedar atrapado en esta pequeña red? Maldito. Al ver a Moro luchar frenéticamente, Mels no pudo evitar preocuparse por la calidad de esta gran red. Ah. En ese momento, Moro usó su fuerza bruta para hacer un agujero en la gran red y escapó. Moro jadeó y miró a Mels con enojo. Casi, casi fue atrapado por Mels otra vez. Mels vio cómo la gran red se rompía en pedazos y su expresión inmediatamente se volvió un poco solemne. Esta red de captura es su mayor recurso. Ahora que la red está rota, ni siquiera él está seguro de atraparla. Moro miró a Mels y sintió que no podía darle otra oportunidad de atraparlo. Usó poder mágico para absorber la energía del planeta Namek. Solo cuando se vuelva más fuerte, el efecto de la red será cada vez menor para él. Al ver esto, Mears inmediatamente disparó para detenerlo. Sin embargo, Moro, que ya había sufrido una derrota, naturalmente no volvería a lanzar la red de captura. A medida que Moro absorbía más y más energía, las flores y plantas a su alrededor se volvieron amarillas y se marchitaron, y el suelo también tenía cierta depresión. Justo en ese momento, de repente aparecieron cuatro figuras. Estas cuatro personas eran Son Goku, Vegeta, Broly y Jack. Jacobo. Mears reconoció a Jack. Jack asintió. Jack, ¿quiénes son? Son Son Goku, Vegeta, Broly, todos son muy fuertes, y Son Goku también derrotó a Frecer. ¿Es eso así? Sí. Jack asintió nuevamente. Jack, ¿es ese el moro que mencionaste? Son Goku miró a moro y dijo. Sí. Entonces, Vegeta, ¿qué tal si me ocupo de esto, Moro? Vegeta resopló fríamente. No, cada vez que hay un tipo fuerte, eres el primero en atacar. Esta vez es casi mi turno. No seas así, Vegeta. ¿Qué tal si jugamos a piedra, papel o tijera? Vegeta pensó por un momento y ya sintió. Entonces comencemos a jugar piedra, papel o tijera ahora. Piedra, papel o tijera. Está bien, Gano. Sanu Wukong se rió. Chistoso. Vegeta miró las tijeras que había sacado y retiró su mano derecha con tristeza. Sanuukon se dio la vuelta y miró a Moro con cara seria. Aunque no había peleado con Moro, el aura que emanaba Moro era realmente extraordinaria. ¡Ja! Con un fuerte grito, Sanuukon se transformó en un Super Saiyan. Esto es, Mers dijo sorprendido mientras veía a Sanuukon transformarse. Este es un Super Saiyan. Ya dijo. ¿Es este el Super Saiyan? Sí. Justo cuando los dos estaban charlando, San Wukong ya se había apresurado hacia Moro. En un instante, San Wukong llegó frente a Moro y lo golpeó con los puños tan rápido como un rayo. La figura de Moro brilló y apareció instantáneamente en el cielo. Ah. San Wukong rugió fuerte y voló hacia el cielo. Moro se burló, y su cuerpo era como luz, y fue detrás de San Wukong. Sin esperar a que San Wukong reaccionara, Moro condensó una onda de energía púrpura con su mano derecha y golpeó a San Wukong. Auge. San Wukong fue golpeado por la onda de energía de Moro y explotó en el cielo. Una gran masa de humo espeso apareció inmediatamente en el cielo, cubriendo el cuerpo de San Wukong. Wukong. Hijo Wukong. Después de ver esta escena, Broly y Hack estaban un poco preocupados por la seguridad de San Wukong. Después de un rato, el humo en el cielo se disipó y San Wukong puso sus manos en una postura defensiva para resistir la ola de energía de Moro. ¿Qué? Moro quedó en shock. San Wukong acaba de realizar un movimiento defensivo a una distancia muy cercana. Ah. En ese momento, Sanu rugió con fuerza, su cabello y sus cejas se volvieron de un azul cielo, sus ojos se volvieron de un azul oscuro y su cuerpo estaba rodeado de un aura azul y partículas en forma de estrella exclusivas del aliento de dios. De vez en cuando, las gotas de agua fluían en la llama. La velocidad del flujo de la llama era mucho más lenta que la de los humanos y los Super Saiyans y tenía chispas eléctricas muy leves. La llama se dividió en dos capas de llamas, azul cielo y blanco desde el exterior hacia el interior. Este es exactamente el Super Saiyan a Full. Esta también es una transformación de Super Saiyan, Jack. Mels le preguntó a Jack. Eso parece, ¿verdad? Tienes que preguntarle a Vegeta y a los demás para saber más sobre esto. Después de escuchar esto, Mers miró a Vegeta, quien sostenía sus brazos. Este es un Super Saiyan, una transformación de Super Saiyan con el Super Saiyan Dios como norma. Vegeta dijo: Después de escuchar esto, Mier se sintió y no hizo más preguntas. En el cielo, Moro también se sorprendió por la transformación de San Wukon. Sin embargo, aunque estaba sorprendido, todavía no tomaba en serio a un joven como San Wukon. A sus ojos, solo el antiguo gran rey Kai Dios podía amenazarlo. Ja! Justo cuando Moro pensaba esto en su corazón, San Wukong gritó fuerte y su cuerpo se precipitó hacia Moro como luz. Moro resopló fríamente y se quedó quieto. Silbido, San Wukong, que corría hacia Moro, desapareció de repente. Moro se sobresaltó y se dio la vuelta rápidamente. Justo cuando Moro se dio la vuelta, San Wukong apareció detrás de él y pateó la cabeza de Moro con su pie derecho. Moro no vio a San Wukong abajo, por lo que se dio la vuelta inmediatamente. San Wukong le dio una patada en la cara y cayó pesadamente al suelo como un rayo. Inmediatamente se levantó una gran cantidad de arena y polvo en el suelo. Después de un rato, cuando la arena y el polvo del suelo se disiparon, Moro se levantó del pozo profundo de la isla de una manera algo avergonzada. Maldita sea. Moro gritó enojado y disparó una gran cantidad de ondas de energía púrpura desde sus manos, atacando a San Wukong. Silbido, explosión. 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 Mientras esquivaba, San con lanzó las ondas de energía atacantes al mar circundante. Moro lo miró, pisó con fuerza el suelo con ambos pies y voló hacia el cielo. San Wukong apretó los puños y corrió hacia Moro también. Pronto, los dos estuvieron uno frente al otro, y sus puños y pies eran tan rápidos como la luz, luchando con fuerza. Silbido, explosión. 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 Mientras los dos luchaban ferozmente, inmediatamente se escucharon sonidos violentos desde el cielo. Estallido. San Wukong apretó con fuerza su puño derecho y golpeó con fuerza el rostro de Moro, dejándolo inconsciente. Moruro apretó los puños, se detuvo rápidamente en el aire y miró a San Wukong. En ese momento, la figura de San Wukong ya había desaparecido del lugar y apareció sobre él. Sin esperar a que Molu reaccionara, San Wukong se arrojó al suelo y pateó el cuerpo de Molu con su pie derecho. El cuerpo de Molu fue inmediatamente pateado hacia el mar como un rayo. El mar se agitó inmediatamente debido a una enorme ola. La figura de San Wukong brilló y cayó al mar. Molu, que ya había caído al mar y bebido mucha agua de mar, vio a San Wukong precipitarse hacia el mar e inmediatamente lanzó una ola de energía con ambas manos para atacar a San Wukong. El cuerpo de San Wukong se desvió hacia un lado y lo esquivó. Auge. Con una gran explosión, dos ondas de energía explotaron en el cielo al mismo tiempo. Moru aprovechó esta oportunidad para salir corriendo del mar y aterrizar en una isla cercana. Ju, Ju, Maraja de hoy lo miró con ira. Si su fuerza no se hubiera recuperado completamente, San Wukong no sería su oponente en absoluto. En ese momento, San Wukong también llegó a la isla desde el mar. Mara levantó su mano derecha y usó el poder mágico de su cuerpo para controlar el suelo alrededor de San Wukong. De repente, el suelo alrededor de San Wukong se agrietó y una feroz sensación de ardor surgió del suelo. San Wukong se sobresaltó y voló hacia el cielo. Auge. Con un fuerte estruendo, una enorme lava fundida brotó del suelo, como una gran mano de color rojo sangre, agarrando a San Ukon. San Wukong voló hacia arriba, reuniendo su energía con ambas manos. Tortuga tilde secta tilde kitil de gononda. Una ola de aire azul profundo se condensó desde la mano de San Ukon y golpeó la lava fundida. Estallido. Bajo la supresión del Kamehameha, la lava fundida fue devuelta al suelo. San Ukon se sintió aliviado. De repente, Moro apareció en el lado derecho de San Ukon, y su puño derecho fue tan rápido como la luz, golpeando la cara de San Ukon. San Ukon gritó fuerte y voló hacia la izquierda. Moro aprovechó esta oportunidad para condensar una gran cantidad de ondas de energía con sus manos y golpear a San Wukong. Auge. 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 Con enormes explosiones, una gran cantidad de ondas de energía golpearon a San Wukong. Inmediatamente apareció en el cielo una gran cantidad de humo y fuego por la explosión. Moro resopló fríamente y detuvo el ataque de ondas de energía. Después de un rato, cuando el humo en el cielo se disitó, San Ukon permaneció en el cielo con sus manos en una postura defensiva. Maldita sea. Moro apretó los dientes y se enojó un poco. Ah. San Ukon rugió fuerte y una gran cantidad de aura azul emanó de su cuerpo, y una capa de aura roja apareció fuera del aura azul. Este es exactamente el puño del rey. Diez veces el puño del rey. San Ukon gritó en voz alta y su aura aumentó. Su cuerpo se convirtió inmediatamente en un destello rojo y corrió hacia Moro. Moro se sobresaltó, y al segundo siguiente su abdomen recibió un golpe extremadamente violento, y su cuerpo voló hacia atrás como si fuera ligero. Veinte veces el puño real. Sanu con gritó fuerte y su cuerpo voló sobre Moro a mayor velocidad, y pateó con su pie derecho, golpeando fuertemente el cuerpo de Moro. Estallido. Auge. Con un sonido extremadamente violento, el cuerpo de Moro cayó pesadamente al suelo de la isla como si fuera luz. El suelo de la isla fue inmediatamente removido por un gran trozo de arena y polvo. Eh, Sanu con exhaló levemente y el aura del puño del rey en su cuerpo se disipó lentamente. Después de un tiempo, cuando el polvo del suelo se disipó, apareció un pozo profundo circular con un diámetro de cientos de metros. El cuerpo de Mara quedó enterrado bajo mucha arena. Genial, Mora no es San Wukong en absoluto. Ya dijo felizmente. No podemos ser descuidados ahora. Mels dijo solemnemente. Aunque San Wukong ahora tiene la ventaja, Mora no ha usado su poder mágico para absorber la energía de San Wukong. Si la energía de San Wukong es absorbida, no tendrá forma de detenerla. Ocúpense de él. Maldita sea. Mara miró a San Wukong en el cielo, con los ojos llenos de ira. En este momento, ya no se atrevió a subestimar a San Wukong, e incluso lo consideró un oponente del mismo nivel que el Gran Kai. Silbido, grifo, San Wukong cayó del aire y miró a Mara que yacía en el pozo profundo. Mara, no eres mi oponente, creo que deberías rendirte. Rendirse. Mara se rió al oír esto. Desde que escapó de la prisión oscura, no podría regresar, incluso si muriera. Y todavía tenía un movimiento asesino. Mara, ¿de qué te ríes? Me río de tu ingenuidad. Mara dijo y se levantó del suelo. Incluso si muero, no puedo regresar a la prisión galáctica. En ese caso, solo puedo derribarte y dejar que te lleven de regreso a la prisión galáctica. Entonces veamos si tienes la habilidad. Moro dijo, y de inmediato corrió hacia San Ukon. San Wukong gritó y corrió hacia Moro también. Pronto, los dos corrieron uno hacia el otro, y sus puños eran tan rápidos como la luz, luchando con fuerza. El suelo a su alrededor se levantó inmediatamente gracias a enormes frenos bajo la feroz lucha entre los dos. Estallido. Después de que los dos pelearon por un rato, San Wukong pateó hacia adelante con su pie derecho y pateó a Moro lejos. Moro pisó el suelo con el pie derecho y rápidamente se detuvo en el suelo. San Wukong levantó su puño derecho y estaba a punto de correr hacia Moro. Pero vio aparecer a otro Moro al lado de Moro. Este Molu, por supuesto, no es el verdadero Molu, sino un entorno creado por Morudo con su poder mágico. Doble. San Wukong se rió entre dientes y corrió hacia Morudo rápidamente. Trucos como el de llamar la atención son ya viejos trucos para él. Morudo se burló y siguió adelante con el fantasma que había creado. Pronto, Moru y el fantasma que él creó aparecieron frente a San Wukong. Debido a que Molugo y el fantasma creado por Molugo tenían la misma aura, San Wukong no pudo distinguir cuál era su cuerpo real por un tiempo, y la única forma era atacar a Molugo y al fantasma creado por Molugo. Silbido, San Ukon golpeó al fantasma de Moro en vano. Esto es una ilusión. Tan pronto como terminó de hablar, la mano derecha de Moro agarró el abdomen de San Wukong, y una energía azul profunda voló del cuerpo de San Wukong y fue absorbida por Moro. El cuerpo de San Ukon volvió inmediatamente a la normalidad. San Ukon. Kakaroto. Después de ver esta escena, la expresión en el rostro de Mears cambió inmediatamente. Es malo. ¿Qué pasa, Mears? Jack preguntó. Me olvidé de decirte que Moro puede absorber la energía de organismos y planetas. Kakaroto, idiota. Vegeta maldijo, enojado y apretó sus manos con gran fuerza. Ah. Con un gran rugido, el cabello de Vegeta se volvió morado, sus cejas desaparecieron y los huesos de sus cejas quedaron cerca de las cuencas de sus ojos, sus pupilas se volvieron doradas y una gran cantidad de aura púrpura emanó de su cuerpo. Esta es la intención última. Esto es, Mer se sorprendió. Al segundo siguiente, Vegeta desapareció del lugar y corrió hacia Moro. Moro se burló y no tomó a Vegeta en serio en absoluto. En tan solo un suspiro, Vegeta llegó frente a Moro y sus puños eran como luz, atacando a Moro. Moro apretó su puño derecho y también atacó a Vegeta. Sin embargo, los puños de Vegeta lo golpearon primero. Ban ban ban. Bajo el feroz ataque de Vegeta, la cara y el cuerpo de Moro fueron golpeados constantemente y su cuerpo siguió retrocediendo y fuertes gritos salieron de su boca. Estallido. Después de atacar por un rato, Vegeta saltó fácilmente, pateó a Moro en la cara con su pie derecho y lo pateó en un instante, y lo golpeó con fuerza en una colina a la izquierda. Bajo el violento impacto de Moro, la colina fue inmediatamente agitada por una gran cantidad de arena y polvo. Un montón de escombros cayeron desde la colina y presionaron a Moro. Vegeta resopló con frialdad, condensó una energía destructiva púrpura en su mano derecha y atacó a Moro. Moro se sobresaltó y rápidamente se levantó del suelo, tratando de absorber la energía destructiva con magia. Sin embargo, cuando quiso absorberlo, sintió que su alma estaba llena de miedo por la energía destructiva que estaba a punto de precipitarse. La energía destructiva puede destruir todo en el mundo y es la némesis de todo en el mundo. Maldita sea. Moro rugió fuerte y levantó sus manos rápidamente para resistir la energía destructiva que lo estaba atacando. Estallido. La energía destructiva fue bloqueada por las manos de Moro, pero su cuerpo también retrocedió docenas de pasos hacia atrás. Vegeta se burló, condensó una onda de energía dorada en su mano izquierda y golpeó la energía destructiva. ¿Qué? Al ver esto, el rostro de Moro cambió de repente. Auge. Con una explosión extremadamente fuerte, la energía destructiva fue detonada por la onda de energía emitida por la mano izquierda de Vegeta. Al instante, una enorme tormenta violeta apareció y arrasó toda la isla. De repente toda la isla tembló violentamente. El mar circundante se vio afectado por la explosión de energía destructiva y se agitó violentamente. Luego, una enorme nube blanca en forma de hongo se elevó desde la isla. El cuerpo de Moro quedó completamente cubierto por el humo de la explosión. Después de un tiempo, cuando el humo de la isla se disitó, apareció un enorme pozo redondo en el suelo de la isla. Moro estaba jadeando en ese momento, y su cuerpo yacía en el pozo de una manera extremadamente avergonzada. Moro miró a Vegeta parado en la distancia, con un rastro de miedo en su rostro. No le tenía miedo a la fuerza de Vegeta, sino a su aterradora energía que no podía absorber. Si no hubiera recuperado completamente su fuerza, no habría tomado en serio la energía destructiva. Pero lo más importante para él ahora es escapar de aquí primero. Cuando su fuerza esté completamente restaurada, no será demasiado tarde para buscar venganza contra San Wukong y los demás. Pensando en esto, Moro inmediatamente utilizó su poder mágico para absorber la energía del planeta Namek. La explosión de energía que acaba de producir se ha causado un gran daño en su cuerpo. Debe absorber parte de la energía del planeta para recuperar su cuerpo. No está bien Vegeta, Moro está absorbiendo la energía del planeta Namek. Mers le recordó a Vegeta. Después de escuchar esto, Vegeta corrió inmediatamente hacia Moro en el pozo profundo. Maldita sea. Moro apretó los dientes, subió rápidamente del suelo y voló hacia el cielo. Estallido. Vegeta saltó con ambos pies y su cuerpo llegó al cielo sobre Moro a una velocidad más rápida. Al ver esto, la expresión de Moro cambió. Vegeta cayó, pateó con su pie derecho y pateó fuertemente el cuerpo de Moro. Moro gritó fuerte y su cuerpo fue pateado hacia atrás fuertemente como si fuera ligero. En la isla. La isla quedó inmediatamente cubierta de una gran cantidad de arena y polvo. Vegeta gritó fuerte, condensó una gran cantidad de energía destructiva con sus manos y golpeó la isla. Silbido, auge. 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 Con enormes explosiones, Moro gritó fuertemente debido a la energía destructiva. Después de un tiempo, Vegeta dejó de atacar con energía destructiva con ambas manos y aterrizó en la isla, listo para matar a Moro. Moro, quien ya estaba gravemente herido, miró a Vegeta que caminaba hacia él paso a paso, con los ojos llenos de desgana. Maldita sea, lucharé contigo. Moro rugió fuerte, y el suelo bajo los pies de Vegeta de repente roció una gran cantidad de magma. Vegeta se sobresaltó y voló hacia el cielo. Moro brilló y rápidamente llegó al cielo. Usó poder mágico para invocar un enorme meteorito desde fuera del espacio y atacó a Vegeta. Vegeta resopló fríamente y una onda de energía dorada se condensó en su mano derecha, rompiendo el meteorito. Moro rió entre dientes y se precipitó hacia el universo rápidamente. Es malo. La cara de Vegeta cambió cuando vio esto y rápidamente lo persiguió. Pero justo cuando Vegeta estaba a punto de alcanzarlo, Moro de repente le disparó una onda de energía. Para esquivar esta onda de energía, Vegeta voló hacia el universo. Los Saiyajin no pueden sobrevivir en el universo. ¡Maldita sea! Vegeta estaba enojado y apretó los puños. Pero ahora que las cosas han llegado a este punto, incluso si se arrepiente, es demasiado tarde. Al pensar en esto, el cuerpo de Vegeta inmediatamente volvió a la normalidad y cayó de nuevo a Namek. ¡Vegeta! Sanuukon habló con Vegeta. Vegeta asintió. Dejad escapar a Moro. No hay nada que podamos hacer al respecto, Vegeta. San Wukong consoló. Al oír esto, Jack, que estaba allí, parecía amargado. Si San Wukong y su equipo no eliminaran a Moro, la patrulla galáctica estaría ocupada nuevamente. San Wukong. Entonces, regresemos primero a la Tierra. Bueno. Vegeta asintió. Yo también volveré contigo. Jack dijo. Su nave espacial todavía está en la Tierra. Si no regresa a la Tierra con ellos, no sabe cómo recuperar la nave espacial. Después de regresar a la Tierra, San Wukong le contó a Wish y a los demás sobre Moro. Beerus. ¿Espacio? Sí, señor Beerus, si no fuera por el espacio, Vegeta lo habría destruido hace mucho tiempo. Beerus resopló fríamente después de escuchar esto. Wukong, si hubieras usado Ultra Instinto desde el principio, podría haber derrotado a ese tipo hace mucho tiempo. Sanukong sonrió y se rascó la cabeza después de escuchar esto. Quiero pelear con él primero, así que, olvídalo, de todas formas esto es asunto de tus mortales, ustedes los mortales pueden resolverlo ustedes mismos. Dijo Beerus mientras comía un pincho. Sí. Sanukong asintió. Universo 7. Después de que Sanukong y los demás se fueron, Moro inmediatamente usó su magia para absorber la energía de todo el planeta Namek. El planeta Named también se convirtió en una estrella muerta. Una semana después. Moro llegó a una nave espacial en el universo. Esta nave espacial fue arrebatada por Moro en el universo después de que usó la bola de dragón del planeta Named para pedir el deseo de liberar a los criminales de la prisión galáctica. Debido a que todos los criminales de la prisión galáctica fueron liberados, la patrulla galáctica se movilizó por completo para capturar criminales en el universo durante esta semana. Los criminales más débiles fueron rápidamente capturados por la patrulla galáctica. Los más fuertes continuaron vagando libremente por el universo. Señor Moro. Un hombre alto, con peinado de piña y cara de gorila, le habló a Moro. El nombre del hombre era Sagambo, y era un criminal más fuerte que escapó de la prisión galáctica. Moro asintió. Entonces, señor Moro, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Primero recuperaré mis fuerzas y cuando las recupere por completo, iré a la Tierra para eliminar a esos dos odiosos saiyajin. Está bien, señor Moro. Sarambo asintió. Tierra, montaña Baoci. Goten ya había aprendido sobre Moro por Gohan y los demás. Originalmente planeó que Androide 21 trajera a Moro a la Tierra y lo destruyera. Pero después de pensarlo detenidamente, si Moro acudiera a él y luego derrotara a sus subordinados y a Sevensley, podría obtener muchas habilidades. Sin embargo, lo que más valoraba era la capacidad de Sevensley para copiar. Aunque el tiempo de copia de Sevensley fue solo de 30 minutos, si Goten lo usó para copiar la mente de Gohan, no tendría que preocuparse por sus futuros exámenes. Y el tiempo voló y dos meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. En estos dos meses, Moro absorbió muchos planetas para restaurar su fuerza. Hace apenas unos días, Moro se enteró por Sarambo que los hermanos Macarene habían enviado una señal de socorro y habían perdido contacto. Entonces Moro decidió enviar un equipo de reconocimiento más fuerte a la Tierra para averiguar la situación y ordenó la eliminación de los traidores que actuaron sin autorización. Después de enterarse por el equipo de reconocimiento que San -Kong y Vegeta estaban practicando para mejorar su fuerza, Moro decidió ir a la Tierra y eliminarlos. Tierra. Como equipo de avanzada, Sebensli, Simoleca y Jumba ya han llegado a la Tierra. Sebensli tiene piel verde oscuro, ojos azules, una gema púrpura ovalada en su cabeza y dos pequeñas gemas púrpuras ovaladas. Sebensli no es un humano, sino una forma de vida artificial creada por vida inteligente en un planeta con alta tecnología, número 73 y. Simoleca es baja, de piel de color amarillo pálido y un pelo como hierba. Yumba es alto, con cabello negro por todo su cuerpo, orejas redondas en su cabeza, ojeras negras, cara, palmas y plantas de los pies blancas, sin ningún cabello. Después de que los tres llegaron, los guerreros de Dragón Ball Z en la Tierra sintieron rápidamente su aliento y corrieron hacia ellos. ¿Quién eres? Krillin preguntó mientras miraba a los tres. Simoleca sonrió y dijo. Ya que nos has descubierto, no lo ocultaremos. Somos la vanguardia del moro ¿Vanguardia? Sí, nuestro señor moro vendrá pronto a la Tierra. ¿En serio? En ese caso, nos desharemos de ti primero. Pico dijo. Como ex gran rey demonio, no se asustaría por unas pocas palabras de la otra parte. El rostro de Simoleca cambió levemente cuando vio que Piccolo y sus hombres no les tenían miedo. Aunque son fuertes, Piccolo y sus hombres tienen más gente, y ellos tres pueden no ser sus oponentes. Gohan, vámonos. Pico le dijo a Son Gohan. Está bien, tío Piccolo. Son Goan dijo. Son Goten, que estaba a un lado, lo miró y corrió hacia Sabensley. Otros a él no le importaba la gente, pero tenía que lidiar con Sevensley él mismo. Conseguido. Gohan vio a Goten a actuar e inmediatamente corrió hacia Simoleta. Y Piccolo corrió hacia Yumbra. Pronto, Goten llegó frente a Sevensley, y sus puños eran tan rápidos como la luz, atacando a Sevensley. Sevensley se sorprendió y antes de poder reaccionar, fue golpeado por los puños de Goten. Bam, bam. Bajo el ataque de Goten, el cuerpo de Sevensley voló inmediatamente hacia atrás. Estallido. Goten apretó con fuerza su puño derecho y golpeó fuertemente el abdomen de Sevensley. Sevensley gritó fuerte, voló hacia atrás y golpeó con fuerza una montaña que estaba detrás de él. Inmediatamente la montaña levantó un gran trozo de arena y polvo. Dim, felicitaciones al maestro por derrotar a Sevensley y obtener la habilidad de copiar durante 30 minutos. Aprende, en ese momento llegó la voz del sistema. Ja después de escuchar la voz del sistema, goten inmediatamente condensó una enorme onda de energía con sus manos y golpeó a sevensley. auge, con una gran explosión, sevensley y la montaña detrás de sevensley fueron destruidos juntos. en el terreno donde originalmente se encontraba la montaña apareció inmediatamente una superficie de carretera hundida. conseguido. krillin, que observaba la batalla desde la distancia, quedó en shock. Aunque sabía que Goten era fuerte, era raro que Goten hiciera un movimiento atronador como el de hoy. Eh, después de lidiar con Sevensley, Goten inmediatamente miró la batalla entre Gohan y Piccolo. Sevensley. Cuando Simoleca vio que Sevensley era asesinado instantáneamente, su expresión cambió inmediatamente. Sevensley tiene el poder de Moro almacenado en su cuerpo, y es el más fuerte de su grupo. Ahora incluso él fue asesinado en un instante, sin mencionar a ellos. Estallido. Justo cuando Simoleca estaba distraído, Songoan lo golpeó en la cara con su puño derecho y lo dejó inconsciente. Con un fuerte estruendo, Simoleca fue arrojado a la montaña que estaba detrás de él. La montaña fue inmediatamente agitada por un gran trozo de arena y polvo. Y yumba que estaba peleando con Piccolo, no era tan fácil de tratar debido a su mayor fuerza física. Ah. Con un fuerte grito, Picolo golpeó a Yumba y lo envió a volar. Yumba pisó fuerte el suelo y rápidamente se detuvo. Swish, swish, Piccolo disparó varias ondas de energía con ambas manos y atacó a Yumba. Yumba se sobresaltó y rápidamente levantó las manos para bloquear las ondas de energía de Piccolo. Explosión. 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 La onda de energía golpeó a Yumba y explotó en el cuerpo de Yumba. El espeso humo producido por la gran cantidad de explosión cubrió rápidamente el cuerpo de Yumba. En ese momento, Son Gohan gritó y se transformó en un Super Saiyan. ¿Qué? Simoleka, que acababa de bajar de la montaña, se sobresaltó. Son Gohan pisoteó con fuerza el suelo y corrió rápidamente hacia Simoleka. Sus puños eran tan rápidos como el rayo y atacaron a Simoleka. Shimoleka levantó los brazos hacia adelante para resistir el ataque de Son Gohan. ¡Bam, bam, bam! Bajo el feroz ataque de Son Gohan, el cuerpo de Shimoleka fue arrojado a la montaña. Toda la montaña también temblaba violentamente bajo el feroz ataque de Son Goan. ¡Ah! Son Goan gritó y golpeó a Shimoleka hacia las profundidades de la montaña. Shimoleka inmediatamente dejó escapar un fuerte grito. La figura de Son Gohan apareció e instantáneamente se colocó frente a Shimoleka, golpeándolo con fuerza en el abdomen con su puño derecho. Shimoleka gritó fuerte y de repente su cuerpo perdió el conocimiento y cayó al suelo. Shimoleka era un criminal que escapó de la prisión galáctica. Por lo que Son Gohan no lo mató, sino que se preparó para entregarlo a la patrulla galáctica. Después de que Son Gohan derrotara a Shimoleka, Piccolo derrotó rápidamente a Yumba y ató a los dos con una cuerda especial. De repente, todos sintieron un aura extremadamente poderosa, que era exactamente el aura de Moro. "Está aquí", dijo Krillin mirando al cielo. Al oír esto, Piccolo y los demás también miraron hacia el cielo. Una enorme nave espacial descendió del cielo y aterrizó frente a Krilin y los demás. Moro salió de la nave espacial con Sarampo y los demás. ¿Es el Moro? Dijo Krilin. Krillin nunca había visto a Moro, solo había oído hablar de él por Son Goku y los demás. Creo que sí. Son Koan dijo. Señor Moro. Si Moleca y Yumba vieron a Moro como si hubieran visto a un salvador y le gritaron. Después de escuchar esto, Moro los miró a ambos con frialdad y dijo. ¿Dónde está Sevensley? se Sevensley, fue destruido por ellos. Dijo Simoleta. ¿Qué? Moro se puso furioso al oír esto. Originalmente, él usaba el Sevensley para almacenar energía en caso de emergencia, pero fue destruido por Son Goten y sus hombres. Banco de Energía. Después de estar enojado por un tiempo, Moro se calmó gradualmente y dijo: ¿Dónde está Son Goku? Wokon, ahora está entrenando con Lord Beerus. Beerus. Tan pronto como la voz cayó, de repente aparecieron tres figuras. Estas tres personas eran Son Goku, Vegeta y Broly. Krillin. Goku. Son Goku. Moro dijo con cara seria. Son Goku sonrió. Moro, nos volvemos a encontrar. Moro resopló fríamente. Son Goku, ¿estás aquí para morir? Por supuesto que no, la última vez no usé toda mi fuerza, esta vez no me contendré en absoluto. Después de escuchar esto, Moro sonrió fríamente. Sagampo, ustedes vayan a ocuparse de los demás, son Goku y Vegeta, quedan en mis manos. Está bien, señor Moro. Moro dijo, dándole algo de su energía a Sagampo. Después de obtener la energía de Moro, Sagampo ordenó inmediatamente un robot con un horno en su vientre. Cuita, ve a salvar a Shimoleka y Yumba, y los demás ven conmigo a lidiar con los demás. Este robot se llama Bigula Kuita, un hombre de metal del séptimo universo, y es de la misma raza que Bota y Magijeta del sexto universo, con las mismas características. Sí. Los otros criminales respondieron. Después de mirarlo, Son Goku le dijo a Broly que estaba a un lado. Broly, ¿vas a ayudar a Gohan y los demás? Sí. Broly asintió. Trillín y los demás vieron a Sarampo y a los demás, listos para correr hacia ellos, e inmediatamente hicieron gestos de lucha con ambas manos. ¡Ja! Con un fuerte grito, Piccolo corrió hacia Sarampo primero. Al ver esto, Son Gohan y los demás inmediatamente lo siguieron y corrieron hacia adelante. Pronto, Piccolo llegó frente a Sarampo, y sus puños eran tan rápidos como el rayo, atacando a Sarampo. Silbido, Silbido, Sarampo se movió ligeramente hacia un lado y esquivó fácilmente el ataque de Piccolo. Estallido. Sarampo la rodilla derecha golpeó el abdomen de Piccolo con fuerza. Piccolo gritó fuerte y fue expulsado. Tío Piccolo. Gohan rugió fuerte y se transformó en Super Saiyan 2 y corrió hacia Sarampo. Sarampo se burló y se quedó quieto. Pronto, Gohan llegó frente a Sarampo y atacó a Sarampo con sus puños tan rápido como un rayo. Silbido, Silbido, Sarampo se movió ligeramente hacia un lado y esquivó fácilmente el ataque de Gohan. Golpeó el abdomen de Gohan con su puño derecho y lo dejó inconsciente de un puñetazo. Gohan. Piccolo lo vio e inmediatamente vino al lado de Gohan. Estoy bien, tío Piccolo, pero este tipo es realmente fuerte. Sí. Piccolo asintió. Al mismo tiempo. Krillin se encontró con un prisionero de la galaxia que se parecía a Sabo. Su nombre era Yukin. Este tipo realmente se parece a Sabo. Krillin murmuró. Jonkin no sabía quién era Sabo, así que levantó el pie y atacó a Krillin. Krillin levantó su mano derecha y bloqueó el ataque. No muy lejos de Krillin, Goten se enfrentaba a un alienígena de piel dorada, sin pelo ni orejas en el cuerpo. Su nombre era Yuji y era el oficial del grupo de bandidos galácticos Sagambo. La figura de Goten brilló, y en un instante llegó detrás de yugi y le dio una palmada en el cuello con su mano derecha. Yugi quedó inmediatamente inconsciente. Goten bostezó y miró a Shimoleka y Yumba que estaban desatados. Cuando Shimoleka vio a Goten, inmediatamente mostró un rastro de miedo. Kuita no sabía que Goten era cruel, pero acaba de ver cómo mataban a Sevensley. Aunque Shimoleka es un criminal, también le teme a la muerte. Justo cuando Shimoleka estaba pensando, el cuerpo de San Utian se convirtió en un fantasma y vino a su lado, dejándolo inconsciente con la palma de la mano. Shimoleka. Yumba estaba sorprendido y su corazón se llenó de un profundo miedo hacia Utian. Pero él era un criminal y sabía que desde que había emprendido ese camino no había vuelta atrás. Después de que Yumba se dio cuenta, inmediatamente apretó los puños y atacó a San Utian San esquivó hacia un lado y con su mano derecha golpeó a Yumba con la palma con mayor fuerza. Dim, felicitaciones al maestro por derrotar a Yuji, Aprendí. Después de dejar inconscientes a los dos, Goten miró a Cuita, quien los ayudó a desatar las cuerdas. Tú, pedazo de hierro, no quieres ser una buena persona, pero tienes que ser un criminal. Goten le gritó fuerte a Cuita. Cuita inmediatamente cayó al suelo y perdió su poder de lucha después de escuchar esto. Cuita, al igual que Wata y Mageta, era muy inferior. Mientras otros lo insultaran, perdería inmediatamente su poder de lucha. El lado de Broly. Después de que Krillin y los demás encontraron a sus respectivos oponentes, Broly conoció a tres mujeres. Una mujer tenía dos colas de caballo de color rosa y morado, una mujer tenía un peinado chamate de color rojo claro y una mujer tenía cabello largo y blanco en el frente y peinado todo su cabello hacia la derecha. Las tres se llamaban Misa, Ebaza y Chikaza, y eran las tres hermanas de los bandidos galácticos de Sagambo. Los tres eran muy débiles y Broly derrotó fácilmente a los tres con casi ninguna fuerza. El lado de Sagambo. Como sagambo era demasiado fuerte, Son Goan tuvo que transformarse en bestia Son Goan para luchar contra él. Ah. Con un gran rugido, el cabello de Son Goan se erizó, su cabello y cejas se volvieron plateados, sus ojos se volvieron rojos y muchas llamas plateadas con rayos rosados emanaron de su cuerpo. Este era Bestia Goan. ¿Qué? Sarampo quedó en shock. ¡Ja! Sarampo gritó, su cuerpo se convirtió en una luz púrpura y corrió hacia Sarampo. Sarampo resopló con frialdad y su cuerpo también se precipitó hacia Son Gohan. En solo un suspiro, los dos llegaron uno al otro al mismo tiempo, y sus puños y pies eran como luz, golpeándose con fuerza. El suelo alrededor de las dos personas fue inmediatamente levantado por enormes pedazos de arena y polvo. Estallido. Después de que los dos pelearon por un rato, Son Gohan golpeó la cara de Sagampo con su puño derecho y lo dejó inconsciente. Después de observar la batalla desde la distancia, Moro inmediatamente compartió su energía con Sagampo. Ah. Después de recibir la energía de Moro, Sarampo inmediatamente rugió fuerte y el aura de todo su cuerpo se elevó rápidamente. Moro puede compartir su energía con otros, pero la cantidad que pueda compartir depende de cuánta energía pueda soportar el cuerpo de la persona. San Wukong se sorprendió y apretó los puños. Su cabello y sus ojos se volvieron plateados y todo su cuerpo exudaba una gran cantidad de aura blanca plateada. Este es el ultra instinto. ¿Qué es esto? Moro preguntó. La última vez que luchó con San Ukong, San Ukong no usó el ultra instinto. Esto se llama ultra instinto. ¿Ultra instinto? San Ukong asintió, pisó con fuerza el suelo con ambos pies y pateó hacia Moro con su pie derecho. Moro apretó los puños y golpeó a San Wukong, que estaba a punto de precipitarse. San Wukong se movió hacia la derecha y cayó desde el lado izquierdo de Moro hasta su espalda. Moro se sobresaltó y se giró rápidamente para ver a San Wukong atacándolo. Estallido. Como San Wukong era demasiado rápido, el mentón de Moro fue golpeado con fuerza por el puñetazo de San Wukong antes de que pudiera reaccionar y su cabeza se inclinó hacia arriba. San Wukong gritó fuerte y sus puños fueron tan rápidos como destellos, golpeando la cara y el cuerpo de Moro. Bam, bam, bam. Bajo el feroz ataque de San Wukong, el cuerpo de Moro fue inmediatamente golpeado hacia atrás y dejó escapar fuertes gritos. Estallido. San Wukong apretó con fuerza su puño derecho y golpeó con fuerza el rostro de Moro, dejándolo inconsciente de un solo golpe. Con un fuerte estruendo, el cuerpo de Moro se estrelló contra la montaña detrás de él como un rayo. La montaña quedó inmediatamente cubierta por un gran trozo de arena y polvo. Al ver esto, Sanucon rápidamente juntó sus manos y dijo: "Kamepaiki Gon saluda". Una ola de energía azul profundo se condensó desde las manos de Sanucon y golpeó a Moro. Moro abrió la boca y succionó hacia adelante, absorbiendo la energía del Kamehameha pai hacia su estómago. ¿Qué? Todos quedaron en shock. Moro sonrió y miró a San Ukon. San Wukong, gracias por la energía que enviaste. Después de escuchar esto, San Wukong apretó los dientes. Kakaroto, ¿qué tal si tomo el control? Él no puede absorber la energía destructiva. Vegeta dijo: No es necesario, Vegeta. Si realmente no puedo destruirlo, no será demasiado tarde para que tú actúes. Chistoso. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. En ese momento, Beerus y Whis estaban observando la batalla en la Tierra a través del bastón de Whis. Whis, ¿por qué le dijiste a Goku y a los demás que Moro había venido a la Tierra? Goten es tan poderoso que incluso si Goku no regresa, debería poder destruir a Moro. Lo sé, pero si Goku y los demás quieren mejorar su fuerza, deben luchar contra un oponente fuerte. Para Goten, Moro no es un gran oponente, es mejor dejar que Goku pelee contra ellos. Después de escuchar esto, Beerus entrecerró los ojos. No quieres comprender un nivel superior de ultra instinto, ¿verdad? Después de escuchar esto, Whis se rió inmediatamente. Me viste, maestro Beerus. San Ukon es discípulo de Whis, por lo que Whis naturalmente considerará a este discípulo. Un. Um. Beerus resopló con frialdad. Hablando de eso, realmente hay pocos mortales que puedan comprender el ultra instinto, y Goku es un genio entre los genios. Bien. Wei asintió. En la tierra. En ese momento, San Yukong ya se había precipitado hacia Moro nuevamente. Silbido, explosión, explosión, explosión. Con el sonido de una feroz lucha, los dos cuerpos eran como luz luchando constantemente en el cielo. Inmediatamente se oyeron ruidos atronadores en el cielo. Debido a que ambos movían demasiado rápido, desde la distancia, parecía como si innumerables luces plateadas y púrpuras colisionaran constantemente en el cielo. Al mismo tiempo. Después de una dura pelea, Krillin derrotó a su oponente Yukin. Aunque Yukin se parece a Sabo, su fuerza es muy superior a la de Sabo. Son Gohan, que estaba peleando con Sagampo, se volvió muy difícil de tratar porque Moro ayudó a Sagampo a mejorar su fuerza. Piccolo vio que la situación no era buena e inmediatamente se transformó en Piccolo naranja y luchó junto a Son Gohan. Aunque Sagampo era fuerte, poco a poco fue derrotado por los dos. En el cielo. Después de luchar con Moro por un tiempo, Son Goku golpeó a Moro y lo envió a volar. Maldita sea. Moro apretó los dientes, condensó una gran cantidad de ondas de energía en sus manos y atacó a San Goku. San Goku esquivó y rechazó las ondas de energía atacantes. Auge 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 una gran cantidad de ondas de energía explotaron en el cielo y en el suelo por un momento el cielo y el suelo se llenaron de explosiones y del humo y el fuego producidos por las explosiones silbido sanu con se acercó a moro y le golpeó la nariz con su puño derecho estallido sanu con golpeó a moro y lo envió a volar moro se cubrió la nariz con la mano derecha y descubrió que le salía sangre de la nariz moro no eres rival para mí Creo que deberías rendirte. San Wukong dijo: Rendirse. Después de escuchar esto, Moro apretó los dientes. San Wukong, no seas tan orgulloso. Aún no he perdido. ¿En serio? En ese caso, lo derrotaré por completo. Dijo San Wukong, e inmediatamente corrió hacia Moro. En menos de un abrir y cerrar de ojos, San Wukong llegó frente a Moro y corrió hacia él con sus puños y pies tan rápido como un destello. Moro levantó rápidamente los puños y luchó con Sanwukong. Silbido, explosión. 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 Mientras los dos puños seguían chocando, mucho calor emanaba de Sanwukong, y la fuerza de Sanwukong continuaba aumentando en la batalla. Ah. Con un fuerte grito, Sanwukong pateó con su pie derecho, pateando con fuerza por encima de la cintura. Moro gritó fuerte, y su cuerpo fue como una luz, estrellándose con fuerza sobre su lado izquierdo. Inmediatamente se levantó una gran cantidad de arena y polvo en la montaña. En ese momento, una nave espacial de la patrulla galáctica descendió del cielo. Después de que la nave espacial aterrizó, dos personas salieron inmediatamente de ella. Estas dos personas eran Jack y Mears. Jack, ¿quién es él? Cryjin le preguntó a Jack. Él es Mears, la élite entre las élites de nuestra patrulla galáctica. ¿Eso significa que él es mejor que tú? Y admiró a Mears. «Un poquito mejor que yo». «Oh». Dijo Krillin, mirando a Moro. En ese momento, la arena y el polvo alrededor del cuerpo de Moro se habían disipado, y el cuerpo de Moro se estrelló contra la montaña en una postura de letra grande. «San Wukong». Moro apretó los dientes y miró a San Wukong. En ese momento, San Tian voló hacia San Wukong desde la distancia. «Conseguido». San Tian asintió. «Papá, él ya no es tu oponente. ¿Qué tal si te ayudo a deshacerte de él?» ¿No quieres llevártelo de vuelta? San Wukong preguntó. ¿Crees que regresará obedientemente? Eso es cierto. Justo cuando los dos estaban charlando, Moro ya había bajado de la montaña y miró a San Wutian. ¿Quién eres, niño? ¿Cómo te atreves a decir que quieres deshacerte de mí? No soy un niño. Mi nombre es San Wutian. San U Tian. Moro dijo, su figura brilló y corrió hacia San Utian en un instante. Oscuro devorador. San Utyan gritó suavemente y un vórtice negro apareció inmediatamente sobre San Utyan. Una enorme fuerza de succión apareció y succionó en todas direcciones. Moro se sobresaltó y su cuerpo se detuvo inmediatamente en el suelo. Debido a la fuerte succión del vórtice negro, una gran cantidad de arena y piedras del suelo fueron succionadas inmediatamente hacia el vórtice. No solo Moro, sino incluso San Wukong y los demás sintieron la fuerte succión del vórtice negro. Al ver esto, San Wutian levantó su mano derecha hacia arriba y el vórtice negro sobre él desapareció inmediatamente a simple vista. Moro miró el vórtice negro que desaparecía y no pudo evitar sentirse un poco aprensivo por San Wutian. No sabía qué era ese vórtice negro en ese momento, pero sintió que si era absorbido por el vórtice, incluso si no moría, podría quedar atrapado en la otra dimensión. Eh, cuando Jack vio que el vórtice negro desaparecía, inmediatamente suspiró aliviado. Su fuerza era más débil aquí. Si el vórtice negro continuaba absorbiéndolo, definitivamente él sería el primero en ser absorbido por el vórtice negro. El vórtice negro le dio la sensación de que era un poco como un agujero negro en el universo. Si fuera absorbido por ella, tal vez no pudiera salir. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. En ese momento, Beerus y los demás también vieron la deglución oscura utilizada por San Wutian. Whis, ¿qué es este movimiento de Goten? No lo sé, se parece un poco a una foca. Sello. MMM. En la tierra. Después de pensarlo un rato, Moro corrió inmediatamente hacia Son Goten. La figura de Son Goten brilló y en un abrir y cerrar de ojos llegó detrás de Moro y condensó una energía destructiva púrpura con su mano derecha y le dijo a Moro: "Destrucción". Ah, Tan pronto como la voz cayó, Moro inmediatamente dejó escapar un fuerte grito y su cuerpo desapareció a una velocidad visible a simple vista. Krillin: Vaya, tan poderoso que destruyó a Moro sin transformarse en un Super Saiyan. MMM. Yaka sintió. Justo en ese momento, la voz del sistema llegó a los oídos de Son Goten: Dim, felicitaciones al maestro por derrotar a Moro, aprender a absorber, señor Moro. Saganpo, quien había sido derrotado por Son Gohan y Piccolo, gritó con incredulidad después de ver a Moro siendo destruido. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. En ese momento, Beerus miró a Whis con una expresión seria. Whis, la fuerza de Goten parece haber aumentado mucho. Sí. Whis asintió. Goten puede destruir a Moro con normalidad, por lo que Goku tuvo que usar el Ultra Instinto para enfrentarse a él. Es concebible el nivel de fuerza que ha alcanzado actualmente Goten. Después de que Moro fue destruido, un gran número de la patrulla galáctica llegó a la Tierra para arrestar a Simoleca y otros y traerlos de regreso a la patrulla galáctica. Gracias, Goku, Vegeta, Goten y todos ustedes. Si no fuera por ustedes, no hubiéramos podido arrestarlos. se agradeció a todos. Nada. Goku sonrió y se rascó la cabeza. Entonces Goku, regresemos primero. Bueno. Goku asintió. Al ver esto, Mir se fue inmediatamente con Jack y otros. En el séptimo universo, en un planeta azul, hay una dimensión alternativa. Esta dimensión alternativa es muy similar a la cámara del tiempo espiritual de la Tierra. Si practicas aquí durante un año, pasarás un día fuera. En esta dimensión alternativa, hay una persona practicando aquí en este momento. Esta persona es Frecer. Son Goku, Vegeta, Son Goten, Broly, los haré lucir bien. Frecerse se dijo a sí mismo mientras practicaba. El tiempo vuela y tres días han pasado en un abrir y cerrar de ojos. El rey galáctico que controla la patrulla galáctica, para agradecer a Sanu Kong y su equipo por ayudarlos a capturar a la banda de Sagambo, le pidió especialmente a Jack que viniera a la Tierra hoy para invitar a Sanu Kong y su equipo a la patrulla galáctica y otorgarles la medalla de héroe de la patrulla galáctica. San Wukong y su equipo se negaron al principio, pero ante las súplicas de Jack, aceptaron reunirse con el rey galáctico. El rey galaxia es un pulpo verde con una corona en la cabeza que simboliza su estatus. Hola, rey galáctico, ellos son los Saiyajin que derrotaron a Moro. Jack le dijo al rey galáctico. El rey de la galaxia sonrió y le habló a Son Goku y los demás. Hola, soy Son Goku. Son Goku sonrió y respondió. Son Goku, eres el Super Saiyan que derrotó a Frecer. Sí. Son Goku asintió. Aunque ha pasado mucho tiempo desde la batalla entre Son Goku y Frecer en Namek, todavía hay muchas personas en el universo que recuerdan a Son Goku. ¿Quiénes son? El Rey Galáctico miró a Vegeta, Goten, Krillin y Gohan. Él es Vegeta, Goten, Krillin y Gohan. Oh, hola, gracias por ayudarnos a capturar a los criminales. Nada. Gohan sonrió. El Rey Galaxia asintió. Para agradecerle por ayudarnos a capturar a Sarampo y los demás, le otorgamos especialmente la medalla de héroe. Goku y los demás asintieron. Al ver esto, el rey galáctico inmediatamente pidió a alguien que enviara las medallas y se las pusiera. Al ver esto, Jack, que estaba a un lado, se sintió amargado. Había sido un patrullero galáctico durante tanto tiempo, y aunque había ganado muchas medallas, no había ganado las medallas como Goku y los demás. Porque para ganar medallas como Goku y los demás, hay que haber hecho grandes aportaciones. Tal vez a los ojos de Goku y los demás, acaban de derrotar a un moro. Pero a los ojos de los miembros de la patrulla galáctica, San Wukong y su equipo eliminaron a los criminales más aterradores de la prisión galáctica. Así que no fue sorprendente que el rey de la galaxia les otorgara la medalla más alta. Después de recibir la medalla, San Wukong y su equipo realizaron un recorrido por la base de la patrulla galáctica. Aunque San Wukong y Vegeta no estaban interesados en la patrulla galáctica, San Wuan, quien se había convertido en un erudito, estaba bastante interesado en la tecnología aquí. Después de una gira, San Wukong se teletransportó y trajo a Vegeta y su equipo de regreso a la Tierra. Y, Teta es la ubicación de la organización Teta. Justo encima de Teta, una nave espacial larga descendía del cielo y aterrizaba en el suelo de Teta. Después de que la nave espacial aterrizó, un joven con cabello largo y verde, un ojo izquierdo azul, un parche en el ojo derecho y un traje verde militar bajó de la nave espacial. Su nombre es Granola y es un mercenario de la organización TETA. Él vino aquí para entregar la tarea y completar la recompensa. Después de un rato, Granola entró en el salón de la organización SITA. En ese momento, había tres hombres y una mujer sentados en sillas en el pasillo. Las cuatro personas tenían la piel azul y el pelo les crecía como una cuerda fina. Sentado en el medio estaba un joven muy alto, ni gordo ni delgado. Su nombre era Elek y era el jefe de la organización Sita. Sentada junto a Elek había una mujer bajita con cabello morado. Su nombre era Maggie y era miembro de la organización Sita. Frente a Maggie estaba sentado un hombre alto y gordo, que tenía muy poco pelo en la cabeza en comparación con los otros tres. Su nombre era Oile y también era miembro de la organización SITA. Sentado a la derecha de Elec había un hombre bajito. Su nombre era Has y también era miembro de la organización SITA. Todos llevaban ropa roja y pantalones blancos, pero los estilos de la ropa eran un poco diferentes. Granola. Elek vio a Granola e inmediatamente sonrió y Granola habló. Granola asintió y arrojó una bolsa de tela roja frente a Elec. ¿Qué es esto? Este es el bolot por el que estás ofreciendo una recompensa. ¡Ay! El Egg le gritó a Oil. Después de escuchar esto, Oil inmediatamente se levantó y abrió la bolsa de tela para echar un vistazo. Dentro había una cabeza humana, y esa cabeza era la cabeza de Boloid. El Egg, es realmente Boloid. Maggie, dale el dinero. Maggie asintió y le arrojó una bolsa de monedas de oro a Granola. Granola tomó las monedas de oro y las guardó. Entonces, el Egg, si no hay nada más que hacer, regresaré primero. Esperar. Elec dijo. ¿Qué ocurre? Escuché que Frecer ha resucitado. Frecer ha resucitado. Granola se sorprendió. Sí, ¿no sabes las noticias? ¿No murió? ¿Cómo pudo volver a la vida de repente? Escuché que resucitó con bolas de dragón. ¿Bolas de dragón? Sí. ¿Dónde está ahora? ¿Por qué quieres vengarte de él? Dime dónde está. Granola le gritó a Elec. No te lo diré a menos que puedas vencerlo. ¿Cómo puedes contarme sobre él? Es muy sencillo. Golpéalo. Egg miró a Oil. Oil vio la señal de Leg e inmediatamente preparó sus manos para la batalla. Bueno, después de escuchar esto, Granola inmediatamente corrió hacia Oil. Oil se movió ligeramente hacia un lado y lo esquivó. Maldita sea. Granola apretó los dientes y pateó hacia adelante con su pie derecho con todas sus fuerzas. Vamos. Oil levantó su mano izquierda y atrapó fácilmente el pie derecho de Granola. Granola se sobresaltó. Al segundo siguiente, Oil agarró el pie derecho de Granola y giró todo su cuerpo hacia afuera. Luego lo echaron. Estallido. Granola fue arrojada con fuerza al suelo en el pasillo, y una gran cantidad de polvo se levantó inmediatamente en el suelo. Granola se apoyó en el suelo con ambas manos y quiso levantarse del suelo. Oil presionó fuertemente a Granola. Granola inmediatamente dejó escapar un fuerte grito. Al ver esto, el ex se acercó a Granola con una sonrisa. Mira, Granola, con tu fuerza actual, incluso si te digo la ubicación de Frecer, estás buscando la muerte. Granola apretó los dientes después de escuchar esto. Levántate, Oil. Oil la sintió y se levantó del cuerpo de Granola. Granola permaneció inmóvil. Después de un tiempo, Granola pudo haberlo descubierto y dejó de preguntarle a Elec sobre Frecer y se dio vuelta para abandonar el salón. Elec, ¿por qué le dijiste que Frecer había resucitado? Oil le preguntó a Elec. Si Elec no lo hubiera dicho, Granola no sabría que Frecer había resucitado. Nada, escuché que su fuerza está creciendo muy rápido, así que quiero que pruebes su fuerza. ¿Probar fuerza? Sí, porque solo si no supone un peligro para nosotros podrá seguir viviendo. Sí. Hoy la sintió. Cirilo Estrella. Después de abandonar la Torre Oeste, Granola regresó a Kirill Star, el planeta donde nació. Por las palabras de Elec, Granola estaba pensando en la resurrección de Frecer. Hace 40 años, Kiril fue invadido por el ejército de Freecer. Kiril y su madre fueron asesinados por el ejército de Freecer y los Saiyans. Él fue el único que sobrevivió. Así que estaba lleno de odio hacia Frecer y hacia el ejército de Freecer. Después de regresar a Kirill, Granola regresó a su residencia y vio a un anciano de piel azul y baja estatura. Su nombre era Monete, un anamec. Monete es el abuelo de Granola, pero no su abuelo biológico. Aunque son adoptados, Monete trata a Granola como si fuera su propio nieto. Granola, has vuelto. Sí. Granola asintió. Granola, ¿ya comiste? ¿Qué tal si te preparo unos fideos fritos? No hay necesidad. Granola dijo, mirando la bola de dragón de una estrella en la mesa no muy lejos. Esta esfera del dragón es la esfera del dragón que Monete le trajo a Kiril Star. A diferencia de la esfera del dragón de la tierra, Monete solo trajo dos esferas del dragón. Siempre que recolectes dos bolas de dragón, puedes invocar al dragón para pedir un deseo como la bola de dragón de la tierra, y después de pedir un deseo, la bola de dragón no necesita tiempo para recuperarse antes de poder usarse nuevamente. La razón por la que esta bola de dragón es tan poderosa está relacionada principalmente con la identidad de Monete. Hace cientos de años, el pueblo Namek emigró de otro mundo al séptimo universo. Después de mucho tiempo, el Namek original fue destruido por una mutación. Monete y una docena de sus compatriotas huyeron a Kiril, donde el Namek y Kiril vivieron en armonía. En una noche de luna llena, el ejército de Frecer atacó y sus compatriotas fueron asesinados. Antes de morir, el gran anciano le confió la Dragon Ball a Monete. Esto significa que la Dragon Ball de Monete puede ser más fuerte que la Dragon Ball de Namek. Por supuesto, Dragon Ball se puede mejorar continuamente. Al igual que el Dragon Ball de la Tierra, en realidad era muy débil al principio. Más tarde, después de la mejora continua de Genly, el Dragon Ball de la Tierra se volvió cada vez más fuerte. La mejora del Dragon Ball de la Tierra es el aumento en el número de deseos, y la segunda es la liberación del potencial, es decir, Orange Piccolo. Sin embargo, Monete solo tiene una Dragon Ball en su mano. En cuanto a la otra, se desconoce dónde cayó sobre Kirill. De lo contrario, Granola puede usar la Dragon Ball para pedir un deseo y completar su venganza. Tierra. Goten fue llamado por Kiki para cuidar de Xiaofan porque Gohan y Miguel estaban ocupados. Xiaofan ahora puede caminar, pero no puede hablar mucho. Aunque Xiaofan solo tiene dos años, es muy poderosa. En el Dragon Ball Super Original, Goku se transformó en Super Saiyan Dios por primera vez con la ayuda del poder de Xiaofan en el vientre de Videl. Esto significa que el potencial de Xiaofan es extremadamente grande. Ciudad Oeste, Casa de Bulma. Justo cuando Goten estaba cuidando a Xiaofan, Trunks no practicó y fue llamado por Bulma para ayudar a cuidar a su hermana Bra. Bra, al igual que Xiao Fan, también tiene un gran talento para la práctica. En Dragon Ball GT, Bra se parece más a su madre cuando crece y es una mujer rica. A juzgar por el control actual de la hija de Vegeta, es poco probable que Bra practique cuando crezca. Oye, Goten todavía está bien, no tiene que estudiar y no tiene que cuidar de su hermana. Trunks miró a Bra parada en el césped y no pudo evitar suspirar en su corazón. Y el tiempo vuela y una semana ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Todo estuvo muy tranquilo durante esta semana. Frecer ha completado su entrenamiento en la otra dimensión y ha regresado a la nave espacial. En ese momento, Frecer estaba escuchando el informe de su subordinado sobre Moro. ¿Devorar energía planetaria? Sí, pero finalmente fue derrotado por Son Goku y sus hombres. Son Goku. Tan pronto como Frecer escuchó el nombre de Son Goku, apretó los puños con fuerza. Para derrotar a Son Goku, esta vez entrenó en la otra dimensión durante 10 años completos. Ya sabes, solo le tomó cuatro meses entrenar para convertirse en Golden Frezer. Esto significa que el tiempo que pasó entrenando esta vez fue 25 veces mayor que la última vez. Sí, Rey Freecer. Después de escuchar esto, Frezer calmó gradualmente su ira. ¿Pasa algo malo en Sita? No, Rey Freecer. Oh. Y. Cirilo Estrella. Granola no tiene misiones últimamente, por lo que ha estado buscando esferas de dragón en Kiril. Desafortunadamente, Kiril es demasiado grande y es como buscar una aguja en un pajar para Granola encontrar una bola de dragón en un planeta tan grande. Como no hubo cosecha, Granola solo pudo regresar a casa y mirar por un rato las noticias de televisión sobre Kiril. De repente, Granola vio una noticia. Un niño que fue a la montaña a observar insectos encontró una increíble cuenta en las grietas de las rocas. Esta cuenta es un cristal naranja con dos estrellas en su interior, y ahora está explorando la estructura interna. Este cristal naranja es la bola de dragón de dos estrellas. Bola de dragón. Granola se llenó de alegría cuando vio la bola de dragón de dos estrellas. Con la bola de dragón, podría vengarse de Frecer. Sin embargo, esta bola de dragón de dos estrellas ahora está siendo utilizada por U, que vive en Kirill. La gente de G estaba custodiando la bola de dragón de dos estrellas, por lo que tuvo que robársela a la gente de juego. Después de tomar una decisión, Granola inmediatamente se dispuso a robar la bola de dragón de dos estrellas. La fuerza de la gente de juego que custodiaba la bola de dragón de dos estrellas era promedio, y Granola derrotó fácilmente al guardia y robó la bola de dragón de dos estrellas. Después de conseguir la bola de dragón de dos estrellas, Granola regresó inmediatamente a casa, se llevó la bola de dragón de una estrella de su casa, llevó las dos bolas de dragón a un espacio abierto lejos de casa e invocó a un dragón largo con un cuerpo dorado, ojos rojos y alas con un hechizo. Su nombre es Trondo. Dime tu deseo, cualquier deseo se puede realizar, pero solo uno se puede realizar. Quiero ser el primero en el universo. No puedo hacerlo. ¿Por qué? ¿No acabas de decir que puedes cumplir cualquier deseo? Así es, pero si quieres obtener un poder poderoso, debes pagar el precio de tu vida y el primer poder del universo, incluso si consumes toda tu vida, no puedes lograrlo. ¿Qué pasa con el segundo en el universo? Granola preguntó. Está bien, pero podría costarte 150 años de vida. 150 años. Sí, en este caso solo te quedan tres años. Entonces, Trombo, ayúdame a ser el segundo en el universo. Está bien, pero puede que lleve mucho tiempo hacer realidad este deseo. Está bien, lo entiendo. Al ver esto, los ojos rojos de Trombo se iluminaron inmediatamente. Al mismo tiempo, Monet, que estaba en casa, vio que el cielo de Kirill se oscureció de repente, e inmediatamente sintió que algo andaba mal. Porque Cirilo, como Namek, no tiene noche. Podría ser, Monet pareció haberlo pensado y se apresuró a ir al salón de la casa y vio que la bola de dragón sobre la mesa había desaparecido. No es bueno. Monet gritó, y toda la persona salió corriendo de la casa rápidamente, volando hacia el lugar donde emitía la luz dorada. Lado de granola. Después de esperar un rato, el cabello de granola, que no era largo en su cabeza, creció hasta su cintura. Bueno, ahora eres la segunda persona más fuerte del universo. Nos veremos más tarde. Después de decir esto, Trombo inmediatamente se transformó nuevamente en dos bolas de dragón y las esparció por toda la estrella Kiril. Frecer. Granola apretó las manos y dijo. En ese momento, una figura descendió del cielo. Era Monete. Granola. Después de que Monete aterrizó, inmediatamente le gritó a Granola. Granola lo miró ligeramente y no dijo nada. Granola, ¿qué le pasa al pelo de tu cabeza? Encontré otra esfera del dragón y pedí un deseo con ella, convirtiéndome en el segundo en el universo. El segundo en el universo. Sí, pero el precio son 150 años de vida. 150 años de vida. Monete se sorprendió. Entonces no te queda mucha vida. La estrella Kidil tiene más de 200 años de vida, lo que es mucho más largo que la vida de los terrícolas. Granola asintió. Entonces, abuelo, si no hay nada más, me iré primero. Detente, ¿a dónde vas? Venganza. No, Granola, no puedes ir. Después de escuchar esto, Granola lo ignoró y voló directamente al cielo. Al ver esto, Monet inmediatamente corrió tras él. Pero la velocidad de vuelo de Granola era demasiado rápida y no podría alcanzarla incluso si quisiera. Organización Teta debido a la resurrección de freer el plan original de elec de gobernar el universo con mercenarios fracasó por lo que ahora está discutiendo con y otros cómo lidiar con freer desde la resurrección de freer la moral de su ejército ha mejorado mucho y el ejército se ha expandido considerablemente en los últimos años es probable que no pase mucho tiempo antes de que el ejército de freer recupere su fuerza anterior justo cuando elec estaba preocupado por esto una figura familiar entró en el pasillo la persona que vino era Granola. Elec. Granola. Granola asintió. Granola, ¿por qué viniste aquí de repente hoy? Generalmente, Granola solo viene cuando completa una misión, pero no han emitido ninguna misión recientemente. Vine a preguntarte sobre las novedades sobre los Saiyajin y Frecer. Granola, ¿no te lo dije antes? A menos que puedas derrotar a Frecer, no te contaremos nada sobre él. Granola. Elec, ahora soy el segundo en el universo. ¿El segundo en el universo? Dijo Elek, y de repente descubrió que el cabello de Granola había crecido mucho más. Granola, ¿qué le pasa al pelo de tu cabeza? Este es el precio que pagué por convertirme en el segundo en el universo. ¿El precio? Sí, pedí un deseo con la bola de dragón de Kirill Star, y me convertí en el segundo en el universo a costa de 150 años de vida. Bola de dragón. Elek dijo, como si estuviera pensando en algo. Puedo contarte sobre Freecer y los demás, pero tienes que derrotar a Oil y los demás. Oil y Maggie se levantaron de sus sillas inmediatamente después de escuchar esto. No hay problema, vengan los dos juntos. Granola dijo con indiferencia. H.M.M. Oil resopló con frialdad e inmediatamente corrió hacia Granola con el puño. Granola movió su cuerpo y apareció detrás de Oil en un abrir y cerrar de ojos. No, se fue. Oil se sobresaltó. Al segundo siguiente, recibió un fuerte golpe en la espalda y todo su cuerpo cayó hacia adelante sin control. Estallido. Oil cayó pesadamente al suelo. Tan, tan rápido. El ex se sorprendió. Maggie también se sorprendió al ver esto. En ese momento, Granola se giró y miró a Magie. Maggie pisó con fuerza el suelo con ambos pies y corrió hacia Granola como el viento. Pronto, Maggie corrió hacia Granola y la golpeó hacia adelante con su puño derecho. En ese momento, el cuerpo de Granola se convirtió en una imagen residual, por lo que el puño derecho de Maggie golpeó la imagen residual de Granola. Imagen remanente. Tan pronto como la voz cayó, la figura de Granola apareció a su izquierda, y su palma derecha golpeó su cuello, dejándola inconsciente. Maggie. Oir, que ya se había levantado del suelo, vio que Maggi estaba siendo derribada e inmediatamente quiso correr hacia Granola. De repente, Leg le dijo a Oir: Detente, Oir. Oir miró a Elek después de oír esto. Aunque estaba enojado, no continuó atacando. Está bien, Granola, pasaste nuestra prueba, podemos contarte sobre Frecer. Granola asintió. Luego, Leg le contó a Granola las noticias sobre los Saiyajin y Frecer. Granola abandonó el salón rápidamente después de recibir la noticia. Maldita sea. Oile vio a Granola Nora irse, diciendo algo muy incómodo en su corazón. Antes de que Granola le pidiera un deseo a Dragon Ball, nunca lo había derrotado. Oile, sé que no estás dispuesto a dejar que él te derrote, pero su fuerza actual es de hecho mayor que la nuestra. Pero él fue a buscar venganza contra los Saiyajin y podemos usar su poder para hacer que él y los Saiyajin pierdan ambos. ¿Qué pasaría si derrotara a los Saiyajin? Elec se burló. Incluso si derrotara a los Saiyajin, tengo una manera de destruirlo. Elec, ¿vas a destruirlo? Elec asintió. Su fuerza actual está fuera de control, y más tarde irás conmigo al planeta de Zuno. Zuno. Sí, quiero preguntarle sobre Kirill Star Dragon Ball. Si todo va bien, Hans puede convertirse en el primero en el universo. Elec, ¿quieres ir? Sí? El tiempo vuela y una semana ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Granola condujo la nave espacial y llegó a la Tierra una semana después. Debido al aura poderosa que emanaba de Granola, los guerreros de Dragon Ball Z en la Tierra rápidamente sintieron el aura de Granola y corrieron hacia allí. Como Goku y los demás todavía estaban practicando en el reino del dios destructor, esta vez solo vinieron Gohan y los demás. ¿Quién eres tú? Le preguntó Gohan a Granola. Mi nombre es Grano y estoy aquí para encontrar a los Saiyajin. Dijo Granola, mirando a Goten. En cuanto a los Saiyajin, solo sabía que los Saiyajin tenían cola. Aunque Gohan era un Saiyajin, hacía tiempo que le habían arrancado la cola, y a Trunks tampoco le quedaba cola. Los únicos que tenían cola eran Broly y Goten. Soy un Saiyajin. Dijo Gohan. ¿Eres un Saiyan? ¿Dónde está tu cola? Lo logré. Ya veo, no me extraña que tu aura sea tan fuerte. ¿Por qué estás buscando Saiyajin? Venganza. En realidad. Después de escuchar esto, Son Gohan apretó los puños con fuerza. Ah. Con un gran rugido, Son Gohan se transformó en un super Saiyan. Granola parecía tranquilo cuando vio esto. Ahora es el segundo en el universo, y los oponentes comunes no son tomados en serio en absoluto. Ah. Gohan gritó y corrió hacia Granola tan rápido como un rayo. Granola se quedó quieta pronto, Gohan llegó frente a Granola, y sus puños eran tan rápidos como un rayo, atacando a Granola. Granola se movió levemente y esquivó fácilmente el ataque de Gohan. ¿Qué? Gohan se sorprendió. Estallido. En ese momento, Granola apretó su mano derecha y golpeó con fuerza el abdomen de Gohan. Gohan gritó fuerte, escupió un trago de agua amarga y su cuerpo volvió a la normalidad. Gohan. Piccolo y los demás quedaron en shock. Pero, maldita sea. Gohan se cubrió el abdomen con la mano derecha y mucho sudor frío salió de su frente. ¿Dónde están Goku y Vegeta? Granola preguntó. Según la información proporcionada por el Ek, Goku y Vegeta tienen cierta edad, y Gohan frente a ellos es demasiado joven. Así que estimó que no era Goku. Papá, no en la tierra. Gohan dijo: ¿En serio? En ese caso, me desharé de ti primero. Granola dijo y se preparó para entrar en acción. Piccolo, que estaba parado en la distancia, de repente gritó y se transformó en Orange Piccolo. Granola se sorprendió. Aunque recién había notado a Piccolo, no esperaba que aún pudiera transformarse. Su abuelo era monete, un Namek, y debería ser de la misma raza que los Namekianos, pero la fuerza de su abuelo era muy débil, pero el aura que Piccolo exudaba frente a él era muy poderosa. Ja. Justo cuando Granola estaba pensando, Piccolo ya se había precipitado desde la distancia. Granola inmediatamente recuperó la razón. En tan solo un suspiro, Piccolo apareció frente a Granola, golpeándolo y pateándolo tan rápido como la luz. Granola esquivó y retrocedió. Maldita sea. Piccolo gritó enojado, golpeando hacia adelante con su puño derecho. Granola levantó los brazos hacia adelante y bloqueó el golpe de Piccolo, pero su cuerpo retrocedió cientos de metros. Ah. Piccolo gritó y disparó una gran cantidad de ondas de energía dorada con ambas manos, atacando a Granola. Granola se retiró inmediatamente. Auge. 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 Una gran cantidad de ondas de energía cayeron frente a Granola, explotando una tras otra. El suelo se cubrió inmediatamente de un humo espeso debido a la gran cantidad de explosiones. Silbido. En ese momento, la figura de Granola apareció de repente a la izquierda de Piccolo. Piccolo se sobresaltó y detuvo rápidamente la onda de energía. Granola pateó el abdomen de Piccolo con su pie izquierdo, y el cuerpo de Piccolo inmediatamente voló hacia atrás como un rayo. Con un fuerte estruendo, el cuerpo de Piccolo se estrelló contra la montaña que tenía detrás, y la montaña inmediatamente levantó una gran cantidad de polvo. Tío Piccolo. Después de ver esta escena, Son Gohan estaba extremadamente enojado son Gohan apretó sus manos con fuerza y todo su cuerpo exudaba una aura extremadamente asombrosa que rápidamente se elevó hacia arriba ¡Ah! con un rugido extremadamente fuerte son Gohan se transformó en bestia goan a ¡Ah! con un fuerte grito el cuerpo de son Gohan se convirtió en una luz violeta y corrió hacia granola pero en un abrir y cerrar de ojos son Gohan apareció frente a granola y sus puños y pies eran tan rápidos como la luz atacando a granola Granola esquivó y retrocedió. Ah. Goan gritó y lanzó un puñetazo hacia adelante con su puño derecho. El cuerpo de Granola de repente se convirtió en una sombra, lo que provocó que el golpe de Gohan fallara. Gohan se sorprendió. Al segundo siguiente, Granola apareció detrás de Gohan, y rápidamente levantó su pie derecho y pateó hacia adelante con toda su fuerza. Estallido. Auge. Con un estallido, el cuerpo de Gohan fue como una luz y se estrelló contra la montaña frente a él. Inmediatamente se levantó mucha arena y polvo en la montaña. Gohan. Piccolo rugió fuerte y estaba a punto de correr hacia Granola, pero vio una figura aparecer frente a él. Esta persona era Goten. Piccolo se calmó inmediatamente cuando vio a Goten. La fuerza de Goten superaba con creces la de Goku, y debería poder derrotar a Granola fácilmente con su fuerza. Pensando en esto, Piccolo inmediatamente cambió su cuerpo a la normalidad. Granola, a quien originalmente no le importaba mucho Son Goten, inmediatamente se puso serio cuando vio que el cuerpo de Piccolo volvía a la normalidad. ¿Quién eres? Mi nombre es Son Goten. Hijo Goten. Son Goten asintió y apretó las manos. Ah. Con un gran rugido, Goten se transformó en Super Saiyan 4. Krillin, Super Saiyan 4. Goten, ¿por qué no te transformas en Super Saiyan 5? No lo sé, tal vez como Goku, quieres probar la fuerza de ese tipo. Tien Shinan dijo. Es así. De todos modos, no habrá ningún problema con el ataque de Goten. Sí. Tien Shinan asintió. Granola vio que Goten estaba cubierto de pelo y algunos malos recuerdos vinieron a su mente. Su cuerpo era tan rápido como la luz y corrió hacia Goten. Goten pisó con fuerza el suelo con ambos pies y también corrió hacia Granola. En tan solo un suspiro, los dos llegaron uno frente al otro al mismo tiempo, y se lanzaron puñetazos y patadas tan rápido como la luz, atacándose entre sí. Silbido, bam, bam, bam. Con un sonido violento, los dos se dieron puñetazos y patadas tan rápido como la luz y se golpearon con fuerza. El suelo alrededor de ambos fue inmediatamente removido por enormes pedazos de arena y polvo. Estallido. Después de que ambos pelearon por un rato, San Utian apretó su puño derecho y golpeó con fuerza la cara de Granola, dejándolo inconsciente de un solo golpe. Granola pisó el suelo con ambos pies y rápidamente disminuyó la velocidad en el suelo. Sanutian se rió entre dientes, y sus puños y pies eran tan rápidos como la luz, y golpeó hacia adelante con fuerza. Aparecieron ondas, transmitiendo el ataque de San Utian a los alrededores de Granola granola miró los ataques desde todas las direcciones e inmediatamente mostró un rastro de sorpresa en su rostro y su cuerpo rápidamente se esquivó hacia un lado sin embargo aunque granola era rápido y enfrentaba los ataques desde todas las direcciones aún así fue atacado por el ataque de Utian y cayó al suelo granola apretó los dientes dio un paso atrás y su cuerpo desapareció en el lugar sanutian se giró rápidamente y pateó con su pie derecho hacia una figura borrosa Estallido. Auge. Con un estruendo, el cuerpo de Granola fue pateado hacia la montaña detrás de él como si fuera un hilo. Una gran cantidad de arena y polvo fue arrojada inmediatamente desde la montaña. Después de un tiempo, cuando la arena y el polvo alrededor de la montaña se disiparon gradualmente, Granola salió de la montaña con una mirada avergonzada en su rostro. Granola, ¿aún quieres seguir peleando conmigo con tu clon? Clon. Todos quedaron en shock. Contra lo que Gohan y sus amigos acababan de luchar era en realidad el clon de Granola. Granola, que estaba en la nave espacial, también se sorprendió. Originalmente creó al clon fantasma para ahorrar energía para luchar contra frecer, pero no esperaba que Goten se diera cuenta. Después de sorprenderse por un tiempo, Granola inmediatamente eliminó su clon y salió del universo. Tien Shinan, ¿es este el verdadero cuerpo de Granola? Dijo Krilin. No lo sé, pero creo que debería serlo. Goten, déjame preguntarte: ¿Son Goku y Vegeta más fuertes que tú? Granola le preguntó a Goten. Goten era tan fuerte que estaba un poco preocupado de que Goku y Vegeta fueran más difíciles de tratar. No, son más débiles que yo. ¿En serio? Eso me hace sentir aliviado. Granola dijo, e inmediatamente se quitó el parche del ojo derecho, revelando su ojo derecho dorado. Los cirílicos son una nación de francotiradores. Su ojo derecho está especializado para disparar y pueden ver fácilmente los puntos fatales de una persona. Krillin. ¿Ojo derecho dorado? Sí. Tien Shinan asintió. En ese momento, Granola levantó su dedo índice derecho, lo convirtió en una pistola y disparó una bala de dedo a Son Goten. Son Goten dio una palmada con su mano derecha y la bala del dedo fue inmediatamente golpeada hacia un lado y explotó. En ese momento, la figura de Granola desapareció del lugar y apareció frente a Son Goten en un abrir y cerrar de ojos, golpeando a Son Goten con su puño derecho. Justo cuando el puño derecho de Granola estaba a punto de golpear a Son Goten, de repente sintió que el tiempo a su alrededor parecía haberse detenido por un momento. Cuando recuperó el sentido, el puño derecho de Son Goten lo había golpeado fuertemente en el abdomen. Granola gritó fuerte y su cuerpo voló hacia atrás como si fuera luz. Con un fuerte estruendo, el cuerpo de Granola se estrelló contra la montaña que estaba detrás de él. La montaña se cubrió inmediatamente con una gran cantidad de polvo. Maldita sea. Granola apretó los dientes, salió rápidamente de la montaña y corrió hacia Utian. Pronto, Granola se precipitó frente a Utian, y sus puños eran tan rápidos como la luz, atacando a San Utian esquivó mientras levantaba sus manos para bloquear el ataque de Granola. Granola gritó y pateó hacia adelante con su pie derecho. San Utian inmediatamente dio un paso atrás y lo esquivó. La figura de Granola brilló y al instante apareció detrás de San Utian y golpeó a San Utian con su puño derecho. San Utian miró hacia atrás y su cuerpo se movió a una velocidad muy rápida, dejando un fantasma en el lugar. Granola golpeó al fantasma con su puño derecho. Cuando reaccionó, San Utian había aparecido detrás de él, y su mano derecha condensó una energía destructiva púrpura y lo golpeó. Granola se giró y bloqueó la energía destructiva con ambas manos. San Utian dio un paso atrás y disparó una onda de energía dorada desde su mano derecha, atacando la energía destructiva. No es bueno. La cara de Granola cambió drásticamente. Auge. Con una explosión extremadamente fuerte, la energía destructiva explotó en el suelo. Una tormenta violeta extremadamente grande apareció y barrió el lugar. Una gran cantidad de arena y piedras del suelo fueron arrastradas por el viento. Después de ver esto, Krillin y los demás se cubrieron los ojos con las manos. El espeso humo producido por la explosión cubrió el área alrededor de la explosión en un instante. Después de un rato, cuando el humo en el suelo se disitó, un pozo profundo extremadamente grande apareció inmediatamente en el suelo. Granola jadeó y permaneció de pie en el pozo profundo en un estado muy avergonzado. Granola miró a San Utyán con enojo en su rostro. Obviamente era el segundo en el universo, porque ni siquiera podía vencer a San Utian. miró a Granola y de repente una leve sonrisa apareció en su rostro. Granola, no eres mi oponente, creo que deberías abandonar la Tierra. No es tu oponente. Después de escuchar esto, Granola apretó los puños con mucha fuerza. San Utian, no seas demasiado orgulloso, fui descuidado hace un momento, pelearé contigo con todas mis fuerzas la próxima vez. En realidad. Después de escuchar esto, San Utian apretó los puños con fuerza y una aura extremadamente asombrosa emanó de todo su cuerpo y se levantó rápidamente. Ah. Con un gran rugido, San Utian se transformó en Super Saiyan 5. ¿Podría ser que simplemente no mostró su verdadera fuerza para pelear conmigo? Granola se sorprendió. Él solo pensó que San Utian ya había demostrado su verdadera habilidad para luchar contra él, pero no esperaba que en realidad escondiera una fuerza tan poderosa. En ese momento, Granola de repente entró en pánico. Para vengarse, gastó 150 años de su vida. Ahora solo le quedaban tres años de vida, lo que significaba que tenía que matar a sus enemigos en esos tres años, de lo contrario nunca tendría la oportunidad de vengarse en esta vida. Sin embargo, cuando pensó en Kirill y su madre siendo asesinados por los Saiyajin y Frezer, los ojos de Granola se volvieron firmes nuevamente. Sin embargo, no importa cuán poderoso fuera Goten, debía derrotarlo. Después de que Granola se dio cuenta, corrió inmediatamente hacia Goten. Goten se quedó quieto. Justo cuando Granola estaba a punto de correr hacia Goten, la figura de Goten desapareció de repente y apareció frente a Granola. Granola se sobresaltó y continuó corriendo hacia adelante. Pronto, Granola corrió hacia Goten nuevamente y lo golpeó hacia adelante con su puño derecho. La figura de Goten brilló y desapareció nuevamente. El puño derecho de Granola falló. Maldita sea. Granola apretó los dientes y disparó una gran cantidad de balas con sus diez dedos, atacando a San Utian. San Utian se movió rápidamente por el suelo y esquivó. Auge. 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 Una gran cantidad de balas de dedo cayeron al suelo y explotaron una tras otra. Granola apretó los dientes, controló una pequeña montaña con ambas manos, dejó que la montaña flotara en el aire y se estrelló contra donde estaba San Utian. Utian disparó una energía destructiva púrpura con su mano derecha y golpeó la montaña. Con un fuerte estruendo, la montaña explotó directamente. Granola levantó su mano derecha y una gran cantidad de magma fundido brotó repentinamente del suelo bajo los pies de San Utian. La figura de San Utian brilló y apareció detrás de Granola en un instante. Granola sintió la respiración de San Utian detrás de él, y la expresión de su rostro cambió de inmediato y su cuerpo avanzó rápidamente. Songoten se rió entre dientes y su mano derecha emitió una onda de energía rosa, que aterrizó en Granola como una descarga eléctrica. Granola gritó fuerte y su cuerpo se convirtió en una bola de chocolate. «¡G! Granola, convertida en bola de chocolate!» Krillin dijo en shock. «¡Sí!» Tien Shinhan tragó saliva y asintió. El movimiento de Son Goten fue realmente aterrador. Silbido, justo en ese momento, Granola, que se había convertido en una bola de chocolate, flotó desde el suelo. «¿Aún puedes moverte?» El rostro de Goten mostró un rastro de sorpresa. Pensó que al convertir Granola en una bola de chocolate, el oponente perdería su poder de combate. Parece que el rayo de transformación de Majin Buu no es tan fuerte como imaginaba. ¿Tú, qué me hiciste? Granola, que se convirtió en una bola de chocolate, le preguntó a Goten. En realidad no es nada. Solo te convertí en una bola de chocolate. Goten se rió. Maldita sea. Granola rugió fuerte y corrió hacia Goten a la velocidad de la luz. Granola ahora se ha convertido en una bola de chocolate y no se pueden usar todos los demás movimientos excepto la colisión. Goten se rió entre dientes, esquivó la colisión de Granola y lo agarró con su mano. Maldita sea, déjame ir. Goten inmediatamente soltó su mano después de escuchar esto y lo transformó nuevamente. Granola vio que lo estaban volviendo hacia atrás y su cuerpo inmediatamente retrocedió. Está bien, te he dejado ir, ¿dejarás la tierra? Granola se quedó atónita. ¿Tú, quieres dejarme ir? Sí, ¿hay algún problema? No, pero no abandonaré la tierra hasta que te derrote. Está bien entonces. Goten dijo impotente después de escuchar esto. La razón por la que no mató a Granola fue porque simpatizaba con su experiencia y quería que Granola luchara contra su verdadero enemigo. Ja. Granola corrió hacia Goten inmediatamente después de que terminó de hablar. La figura de Goten apareció detrás de Granola en un abrir y cerrar de ojos. Golpeó fuertemente el cuello de Granola con su palma derecha. Granola gritó y perdió el conocimiento y cayó al suelo. Dim, felicitaciones al maestro por derrotar a Granola y obtener el ojo derecho dorado, muerte instantánea, instantánea. Todos quedaron en shock. El oponente con el que incluso Gohan y Piccolo tuvieron dificultades para lidiar fue asesinado por Goten de un solo golpe. En ese momento, Son Gohan sintió profundamente la brecha entre él y Son Goten. Son Goten miró a Granola que había perdido el conocimiento e inmediatamente cambió su cuerpo a la normalidad. Después de ver esto, Piccolo inmediatamente llevó a Son Gohan y los demás. "Goten, si no matas a este tipo, ¿qué harás después?" Piccolo le preguntó a Son Goten. En comparación con Son Goku y los demás, Piccolo fue el más decisivo. "No lo sé, ¿por qué no esperar y ver? Esperar y ver a ver si este tipo tiene cómplices." "Bueno, está bien." Después de mucho tiempo, una nave espacial voló desde la distancia. Hay realmente cómplices. Piccolo se quedó atónito cuando vio la nave espacial volando a lo lejos. Después de un rato, la nave espacial aterrizó y un hombre delgado y anciano descendió de ella. Este hombre era el abuelo de Granola, Monete. Granola. Tan pronto como Monete bajó de la nave espacial, se apresuró a ir al lado de Granola. Piccolo, debería ser un Namek, ¿verdad? Dijo Clilín. Sí. Pico asintió. Uh, no está muerto. Monete tocó la nariz de Granola y suspiró aliviada. Luego miró a Son Goten y dijo. Hola, me llamo Monete y soy el abuelo de Granola. Gracias por mostrar piedad y no matar a Granola. De hecho, Granola es un niño pobre. Cuando era muy pequeño, la gente del ejército de Frecer y los Saiyans invadieron Kiril. Todos los kirilianos de Kiril, excepto él, murieron, incluida su madre, por eso odiaba tanto a los Saiyans. Es eso así. Krillin y los demás expresaron una profunda simpatía por Granola después de escuchar esto. Si no fuera por Lokon, Raditz invadió la Tierra, y la Tierra podría haber desaparecido hace mucho tiempo. Moneta sintió. Pero las personas que mataron a su madre en ese entonces no eran del cuerpo de Frezer, ni de los Saiyajin, sino de la organización Sita. ¿Qué es la organización Sita? Krillin preguntó. La organización Sita es una organización mercenaria y ha cooperado con el cuerpo de Frecer. Krillin, ¿han cooperado con el cuerpo de Frecer? Sí. Moneta sintió. En ese momento, Granola se despertó. Abuelo, ¿acabas de decir que Sita y el cuerpo de Frecer han cooperado? Granola no sabía que Sita y Frecer habían cooperado, de lo contrario no habría trabajado para Sita. Granola, de hecho, las personas que mataron a tu madre en ese entonces no eran del cuerpo de Frecer, ni de los Saiyajin, sino de la organización Sita. Abuelo, ¿qué dijiste? La cabeza de Granola zumbó después de escuchar esto. Había servido a Sita durante décadas, y su abuelo ahora decía que Sita era el enemigo que mató a su madre. Ah. Monete suspiró, esperando que Granola reaccionara de esa manera. Granola, no quise ocultártelo al principio, yo también tuve mis propias dificultades, pero ahora que las cosas han llegado a este punto, solo puedo contarte la verdad de ese año. Mientras Monete decía esto, los acontecimientos de ese año no pudieron evitar surgir en su mente. En aquel entonces, cuando el ejército de Frecer invadió Kiril, mis compatriotas fueron asesinados. El gran anciano me confió la Dragon Ball antes de morir, y me escondí en casa. En ese momento, un saiyan llamado Bardock llegó a mi casa, trayendo a Granola y a su madre Musli. Bardock dijo que Frecer vendría y me sorprendió mucho que Bardock, un saiyan, quisiera salvarme. Bardock dijo que tuvo un impulso repentino y me pidió que me escondiera lo más posible y se fue. Le pregunté su nombre y me lo dijo. Más tarde, me encontré con Bardock para curarlo. Hablamos un rato. El detector de Bardock detectó al ejército de Sita y escuchamos la conversación del ejército de Sita. Musli nos encontró, Granola también llegó y gritó Saiyan. Lo dejé inconsciente rápidamente y Bardock inmediatamente me pidió que sacara la armadura y fingiera limpiar a los residentes primitivos. Elec preguntó sobre la identidad de Bardock y obtuvo la respuesta de Bardock. Pero cuando se preguntaba por qué Bardock no actuaba, Bardock intentó retrasarlo. Luego, Elec disparó y mató a Musli con una pistola, y Bardock se dio la vuelta para atacar al ejército de Sita y rápidamente se escondió con Granola y Monet. Entonces, abuelo, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio y me dejaste trabajar para ellos? Los ojos de Granola estaban rojos. Resultó que él fue quien mató a su madre. Escúchame. Más tarde, Has nos encontró a los tres. Bardock la abrazó y me pidió que te llevara. Al ver que Has era difícil de derrotar, le pedí a Bardock que se fuera rápidamente y que Has me ejecutaría contigo. Pero Has dijo que no dejaría que Bardock se fuera. Bardock volvió a luchar con Jas y me dijo que esta era su propia batalla. Sentí que era un estorbo demasiado grande, así que muy rápidamente. Entonces te llevé a casa, te puse en la cama, saqué la bola de dragón y esperé que el dragón enviara lejos a Bardock. Pero Bardock se negó, así que tuve que persuadirlo a través de la telepatía de que no tenía que hacer esto por mí. Bardock respondió que no escucharía a los demás. Monet no tuvo más remedio que preguntarle a Bardock si tenía otros deseos. Bardock dijo que esperaba que sus hijos crecieran sanos. El deseo se acabó, sentí que casi cometí un gran error, porque el deseo es crear esperanza para el futuro en lugar de satisfacer deseos egoístas, que conducirán a la destrucción. Al mirarte a ti, que estabas inconsciente, decidí protegerte. Justo cuando Bardock estaba a punto de ser asesinado por Haas, bloqueé el ataque de Haas con mi cuerpo. Bardock se preguntó por qué lo había ayudado. Le dije que tenía que ayudarlo a proteger a Granola y que esperaba que Bardock derrotara a Has. En ese momento, Has se enojó mucho al ver que lo bloqueaban una y otra vez. Liberó aún más su instinto y corrió hacia nosotros. Bardock me salvó rápidamente, pero resultó gravemente herido y me desmayé. Después de despertarme, busqué inmediatamente a Bardock. Después de un largo rato, vi a Bardock que estaba gravemente herido. Más tarde, Bardock me preguntó sobre la situación y le dije que Granola estaba bien y Sita se había ido. Pensé que todo había terminado, pero unos años después, Granola y yo nos encontramos con el ejército de Sita nuevamente. Estaba muy enojado por la llegada de Sita y le dije a Elec que no se llevara a Granola. Elec se burló de mí con desdén y tenía un poco de curiosidad por saber por qué no le dije a Granola que él fue quien mató a su madre. Le dije que no dejaría que Granola perdiera la vida por una venganza imposible. El EG me amenazó para que no dijera la verdad o de lo contrario nos mataría a los dos. lo siento granola estaba tratando de protegerte al principio monete se disculpó con granola granola inclinó la cabeza después de escuchar esto. no abuelo no hiciste nada malo debería disculparme monete suspiró nuevamente después de escuchar esto quizás todo sea destino. Si Granola no hubiera obtenido el segundo poder del universo con una vida útil de 150 años, tal vez nunca hubiera dicho la verdad en su vida. Él solo quería que Granola viviera y viviera bien. Pero a Granola solo le quedaban tres años de vida para vengarse. En ese momento, San Utian sacó una semilla de Senzu del sistema y se la dio a Granola. Granola, esto es una semilla de Senzu. Mientras la tomes, tus heridas y tu fuerza física se recuperarán. Después de escuchar esto, Granola dudó por un momento, tomó las semillas Senzu que le dio Sanutian y la tragó. Después de tomar las semillas Senzu, las heridas y la fuerza física de Granola se restauraron inmediatamente. Gracias. Granola agradeció a Sanutian. Aunque odiaba a los Saiyajin, cambió de opinión sobre ellos después de saber que su madre fue rescatada por los Saiyajin. Puede que no todos los Saiyajin sean malas personas. Sanutian asintió levemente. Entonces, abuelo, ¿volvemos? Después de escuchar esto, Moneta sintió y miró a Piccolo y a los demás. Granola, lamento haberte causado problemas. Si no hay nada más, regresaremos primero. Bueno. Krillina sintió. Justo cuando ambos estaban a punto de irse, de repente aparecieron cuatro figuras. Estas cuatro personas eran Elec, Oil, Magia y Has. Entre ellos, Has, que originalmente era delgado, llegó a ser más alto que elec Alto. Cuando Monet vio a Elec, su expresión cambió instantáneamente. No esperaba que Elec apareciera en ese momento. Alto. Los ojos de Granola de repente se pusieron rojos cuando vio a Elec. Originalmente quería vengarse de Elec, pero no esperaba que éste viniera de buscarlo. Elec sonrió y dijo. Granola, parece que ya sabes la verdad. De hecho, si no supieras la verdad, podrías vivir más tiempo, pero debes morir aquí hoy. Un. Granola resopló fríamente. ¡Elec, crees que todavía puedes matarme ahora? ¡Elec sonrió! No fui yo quien te mató, sino Has. Sí. Así es, Has es el que tiene el mayor talento para la lucha entre nosotros, hermanos y hermanas. Lo hemos convertido en el segundo en el universo gracias a las esferas del dragón de Kirill. El segundo en el universo. Granola se rió inmediatamente después de escuchar esto. Porque ya sabía quién era el primero en el universo. Granola, ¿de qué te ríes? Elec frunció el ceño ligeramente. Elec, ¿quieres saber quién es el primero en el universo? ¿Quién es el primero en el universo? Sí, porque él me acaba de derrotar. ¿Te refieres a los Saiyajin? Dijo Elec, mirando a Goten y los demás. ¿Dónde están Goku y Vegeta? Elec preguntó. Aunque nunca había conocido a Goku y Vegeta en persona, había visto fotos de ellos. Goku no están en la Tierra. Dijo Krilin. No, Granola, el número uno del universo que mencionaste, podría ser él. El miró a Son Gohan. Son Gohan es un Saiyan, mucho mayor que Son Goten. Si lo que dijo Granola es cierto, Son Gohan puede ser el N1 en el universo que dijo Granola. Él no. De repente, Has, que estaba a un lado, habló. No, creo que debería ser ese niño. Has miró a Son Goten ex siguió la mirada de Has y vio a Son Goten, y la expresión de su rostro se volvió un poco solemne. «Has, ¿estás seguro de que puedes vencerlos a ambos? Si Has es el número uno del universo, ciertamente no le tiene miedo a nadie, pero Has es simplemente el nuevo número dos del universo. No sé». Has meneó la cabeza. «En ese caso, matemos a Granola primero». ex dijo. Lanola ya sabía la verdad del pasado, lo que significaba que Granola no los dejaría ir, por lo que decidió atacar primero. En cuanto a Sanu Utian, Giasi -sí lo vencería si pudiera, y se retiraría si no pudiera. Sí. Giasi -sí asintió. Después de decir eso, Giasi -sí apretó las manos y su cuerpo se precipitó hacia Granola como luz. Granola pisó el suelo con ambos pies y también corrió hacia Giasi. -sí. Pero en un abrir y cerrar de ojos, los dos estuvieron uno frente al otro al mismo tiempo, golpeándose y pateándose tan rápido como la luz y golpeándose con fuerza. Silbido, bam bam. Bajo la feroz lucha entre ambos, el suelo fue inmediatamente levantado por enormes trozos de arena y polvo. Estallido. Después de que los dos pelearon por un rato, Giasi pateó hacia adelante con su pie derecho, pateando a Granola a cientos de metros de distancia. Granola pisó el suelo con ambos pies y pronto se detuvo en el suelo. Ah. Granola gritó y disparó balas con los diez dedos de ambas manos hacia Has. Has saltó con ambos pies y voló por el aire. Granola apretó los dientes y, con ambas manos en postura de arco, cargó y disparó una poderosa onda de Kigong en forma de flecha hacia Has. Has resopló con frialdad y una lanza larga apareció de la nada en su mano derecha y la arrojó hacia la ola de Kigong en forma de flecha. Con un fuerte estallido, la onda de Kibon en forma de flecha explotó. El suelo inmediatamente levantó mucho polvo debido a la enorme explosión. Entonces, las dos figuras destellaron y corrieron una hacia la otra al mismo tiempo. Mientras corría, Granola convirtió su dedo índice derecho en una pistola y disparó una bala de dedo a Haas. Haas movió hacia un lado y lo esquivó. Aprovechando esta oportunidad, Granola rápidamente se puso detrás de Haas. Has se sobresaltó y se giró rápidamente, viendo el puño derecho de Granola viniendo hacia él con toda su fuerza. Has levantó los brazos y bloqueó el golpe. Con un fuerte estruendo, Has fue lanzado a cientos de metros de distancia. Ah! Granola gritó, y un enorme chorro de lava fundida brotó repentinamente del suelo bajo los pies de Has. Has se sobresaltó y se movió rápidamente en el aire para esquivarlo. Silbido, en ese momento, Granola brilló y corrió hacia Has. Has también se movió y corrió hacia Granola. Pronto, los dos volaron por el aire, golpeándose y pateándose a la velocidad de la luz, atacándose entre sí. Los dos esquivaron y se movieron rápidamente. Debido a que ambos se movieron demasiado rápido, Songoan y los demás apenas pudieron ver la pelea entre los dos. Estallido. Después de una feroz batalla, Granola apretó su puño derecho y golpeó a Has. Después de ser lanzado a cientos de metros de distancia, Has se detuvo en el aire inmediatamente. Granola resopló fríamente. Parece que tú, el segundo en el universo, no eres tan bueno. Has apretó los dientes y apretó los puños con fuerza. Silbido, Has movió en un instante y apareció frente a Granola. Granola se sobresaltó y inconscientemente levantó los brazos. Has resopló fríamente y pateó a Granola con su pie derecho. Estallido. Granola recibió una fuerte patada en el pecho e inmediatamente retrocedió unos pasos. En ese momento, una lanza apareció de repente en las manos de Has y apuñaló a Granola. Silbido, silbido, Granola esquivó hacia ambos lados. Después de esquivarlo por un rato, Granola agarró la parte delantera de la lanza con ambas manos y pateó a Has con su pie derecho. Has levantó su pie izquierdo para bloquear la patada de Granola. Luego soltó la lanza y pateó hacia adelante con su pie derecho. Estallido. Granola fue pateada a cientos de metros de distancia. Granola. Después de ver esta escena, Monete inmediatamente se preocupó un poco por Granola. Granola miró a Has y decidió no contenerse y luchar contra él con todas sus fuerzas. Ha. ¡Ja! Con un fuerte grito, el cuerpo de Granola apareció junto a Haas en un instante. Haas se sobresaltó y recibió un fuerte puñetazo en el costado con su puño derecho. Granola se esquivó hacia un lado y golpeó el abdomen de Has con su puño derecho. Has gritó fuerte y escupió un trago de agua amarga. Sí. Al ver esto, la cara de Elec cambió. Granola resopló fríamente y golpeó la espalda de Has con ambas manos. Estallido. Auge. Con un sonido extremadamente violento, el cuerpo de Has cayó pesadamente al suelo. Inmediatamente se levantó en el suelo un gran trozo de arena y polvo. Después de un tiempo, cuando la arena y el polvo del suelo se disiparon, inmediatamente apareció un enorme y profundo pozo en el suelo. En ese momento, Hans yacía en el pozo profundo con una mirada avergonzada en su rostro. le apretó los dientes después de ver esta escena. Si Hans perdía, solo se enfrentarían al destino de la muerte. Así que en esta batalla, Hans no debe perder, pase lo que pase. Pero, maldita sea. Has apretó los dientes, se levantó del suelo y corrió hacia Granola rápidamente. Granola levantó sus manos y todos sus dedos dispararon balas de dedo al mismo tiempo, atacando a Has. Has esquivó y se acercó a Granola. Pronto, Has llegó frente a Granola, y un martillo de meteorito apareció en sus manos, y aplastó a Granola con fuerza. Granola saltó con ambos pies y saltó al aire. Has arrojó el martillo de meteorito a Granola, y los diez dedos de ambas manos condensaron las balas de los dedos al mismo tiempo y las dispararon a Granola. Granola se sobresaltó y esquivó hacia ambos lados. De repente, Has desapareció del lugar y apareció detrás de Granola. Granola se sobresaltó y su cuerpo se movió en un instante y apareció detrás de Has. Has vio a Granola desaparecer y miró rápidamente a su alrededor. Granola pateó hacia abajo con su pie derecho, golpeando a Has con fuerza en el cuerpo. El cuerpo de Haas cayó inmediatamente al suelo como un meteoro. Inmediatamente se levantó una gran masa de polvo en el suelo. Después de ver esto, él apretó los puños con fuerza y se dirigió hacia donde estaba Has. Después de un tiempo, cuando el polvo del suelo se disipó, inmediatamente apareció un gran pozo profundo en el suelo. El cuerpo de Haas yacía en el pozo profundo de una manera muy avergonzada. Elec caminó hacia adelante y le quitó el colgante que estaba en la cabeza a Has. Oil y Magie, que estaban a lo lejos, se sorprendieron al ver esto. Has no pudo controlar su propio poder al principio, lo que lo llevó a su propio tiempo y espacio, por lo que Elec usó este colgante para controlar su poder. Ahora que Elec se ha quitado el colgante, Has puede perder el control nuevamente y volverse incapaz de distinguir entre amigo y enemigo. Si esto es cierto, antes de que Haas mate a Granola, es posible que mueran primero a manos de Haas. No solo Il y Maggie se sorprendieron, sino también Haas, pues él también sabía que le sería difícil controlar su poder después de despertar. Ah. Justo cuando Klin y los demás no sabían lo que estaba pasando, Has de repente gritó fuerte. Con un rugido, una aura extremadamente asombrosa emanó de todo su cuerpo y rápidamente se elevó. El suelo de toda la Tierra tembló violentamente bajo la influencia del aura de Hiasi. Los músculos de Hyashi se hincharon y su ropa se rasgó. Y este fue el estado de despertar de Hyashi. A medida que el aura de Hyashi se estabilizó gradualmente, la vibración de todo el suelo de la Tierra se detuvo gradualmente. Sin embargo, debido a que Hyashi no podía controlar el poder en su cuerpo, se había salido de control. Ah. Hyashi rugió fuerte y su cuerpo se precipitó hacia Granola tan rápido como un rayo. Los ojos de Granola se condensaron levemente y también corrió hacia Giassi. Silbido, explosión. 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 Pero en un abrir y cerrar de ojos, Giassi llegó hasta Granola, y sus puños fueron tan rápidos como un rayo, atacando a Granola frenéticamente. Granola esquivó mientras peleaba con Giassi. Debido al aumento significativo de fuerza, Giassi rápidamente ganó la ventaja. Estallido. Has golpeó a Granola y lo envió a volar. Granola pisó fuerte el suelo y rápidamente disminuyó la velocidad. En ese momento, Has se acercó a Granola y le tocó los ojos con su dedo índice y medio derechos. En ese momento crítico, una figura blanca apareció de repente y agarró los dos dedos de Has que estaban pinchando a Granola. Esta persona era Sanmutian en el estado de ultra instinto. Has rugió fuerte y continuó empujando hacia adelante con su dedo índice y medio derechos. San Utyan ejerció fuerza con su mano derecha y torció directamente la mano derecha de Has hasta fracturársela. Has inmediatamente dejó escapar un grito desgarrador. Cuando Elec vio el ataque de San Utyan, su expresión cambió de inmediato. Había pensado que San Utian y Granola eran enemigos y no atacarían, pero no esperaba que estuviera equivocado. Después de que Giasi gritó, levantó su puño izquierdo y lo lanzó hacia San Utyan con gran enojo. Pero antes de que el puño izquierdo de Gias pudiera golpear a San Utian, su cuerpo era como un rayo, abriendo un gran agujero en las montañas detrás de él. Estallido. Después de atravesar tres montañas, el cuerpo de Gias se detuvo en la cuarta montaña y una gran bocanada de sangre brotó de su boca. Gias. Cuando Elek vio a Gias vomitando sangre, inmediatamente sintió mucho miedo de San Utian. Gias era el segundo mejor del universo, pero San Gutián no tenía poder para contraatacar. ¿Podría ser que, lo que dijo Granola fuera cierto? El Egg murmuró para sí mismo. Se arrepintió de haber traído a Gías a la Tierra. Originalmente, pensó que cuando San Gutián y Granola resultaran heridos en la pelea, traería a Gías para cosechar los beneficios. Pero no esperaba, no era tan malo como imaginaba, y la fuerza de San Gutián era extraordinaria. Dim, felicitaciones al maestro por derrotar a Gias, aprendí. En ese momento, la voz del sistema llegó a los oídos de San Utian. San Utian exhaló levemente y su cuerpo volvió a la normalidad. Gias tenía una mano rota y su cuerpo estaba gravemente herido. Con la fuerza de Granola, debería poder derrotarlo. Ah. Aunque Has estaba gravemente herido en ese momento, estaba fuera de control y no sabía lo que era el dolor. Rápidamente salió de la montaña y corrió hacia San Utian. Al ver esto, Ele gritó apresuradamente a Has. "No, Has, soy Elek." Has se detuvo por un momento después de escuchar las palabras de Elek, pero pronto corrió hacia Sanutian nuevamente. La figura de Granola brilló y corrió hacia Has. Pero en un abrir y cerrar de ojos, los dos se encontraron al mismo tiempo y lucharon ferozmente. Aunque Has era fuerte, tenía una mano rota, por lo que solo podía atacar con una mano. Los dos lucharon de manera pareja. Sí. Elec volvió a gritarle a Has. Con Sanwutian aquí, no pueden ganar esta batalla pase lo que pase. Entonces planeó despertar a Has y dejar que Has lo sacara de la tierra. Has ya posee el segundo poder más fuerte del universo. Mientras Sanwutian no intervenga en la batalla, Has aún tiene una oportunidad de derrotar a Granola. Mientras él gritaba, el recuerdo en la mente de Has se despertó de repente. Sin embargo, se distrajo y Granola lo golpeó con fuerza en el abdomen, por lo que salió volando. Estallido. Auge. El cuerpo de Jas, como un rayo, golpeó ferozmente una montaña detrás de él. Las pupilas de Jas se recuperaron y miraron a Elec. "Eh, Elec. Genial, Has, por fin estás despierto." Elec dijo alegremente. Jas asintió. En ese momento, Granola disparó balas con 10 dedos en ambas manos al mismo tiempo, atacando a Has. Has apretó los dientes y su cuerpo salió rápidamente de la montaña y voló por el aire. Auge. 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 Con enormes explosiones, una gran cantidad de balas de dedo explotaron en la montaña. sí dejemos la tierra." el ordenó a Giasi con una mirada seria. "¿Dejar?" "Sí." Elecas sintió Sí, te lo contaré en detalle después de que dejemos la tierra. Después de escuchar esto, Giasí dudó por un momento, pero aún así decidió creerle a Elec y voló hacia donde estaba Ek. Granola vio que Giasí y los demás querían escapar, e inmediatamente corrió hacia Giasí. Chico pegajoso. Giasí apretó los dientes y corrió hacia Granola. Pronto, los dos se encontraron al mismo tiempo y lucharon ferozmente. Había ruidos violentos en el cielo. Estallido. Debido a que la mano derecha dejía si estaba rota, una mano no podía seguir el ritmo de la velocidad de dos manos y Granola lo golpeó. Maldita sea. Has apretó los dientes, una lanza apareció en su mano izquierda y se la arrojó a Granola. Granola se movió hacia la izquierda y esquivó. Has miró hacia atrás y rápidamente se movió al lado de él y los demás y los teletransportó a otro planeta. Escapé, escapé. Klim quedó atónito. Sí. Tiquera sintió. Maldita sea. Granola se enojó mucho inmediatamente cuando vio a Elek y los demás escapar. En ese momento, Monet se acercó a Granola y le dijo. Olvídalo, Granola, déjalo ir. Granola no respondió después de escuchar esto, pero miró a Utian a la distancia. Gracias por salvarme. Utian asintió después de escuchar esto y miró el vasto universo. Después de varias teletransportaciones, Hans trajo a Alek y a los demás de regreso a Shita. Eh, Oir se sintió muy aliviado pensé que moriría en la tierra. Sí, ese niño pequeño, no esperaba que su fuerza fuera tan aterradora. Dijo Maguji. Niño, ¿estás hablando de ese Saiyajin? ya porque estaba fuera de control, no sabía qué pasaba cuando perdía el control. Sí. Oira sintió. Ese niño te derrotó cuando estabas fuera de control. Después de escuchar esto, Has bajó la cabeza y la figura de un Saiyajin apareció en su mente. Esta persona era Bardock quien protegió a Granola y Monete. Luchó con Bardock y al final fue derrotado por Bardock, lo que se convirtió en una vergüenza para toda su vida. Inesperadamente, esta vez cuando fue a la Tierra, ya era el segundo en el universo, y fue derrotado nuevamente por el Saiyajin. Y quien lo derrotó fue un niño Saiyan. Has, la nación Saiyan es realmente poderosa. Después de que te recuperes de tu lesión, encontraremos una manera de deshacernos de Granola. Hasa sintió pesadamente. Justo en ese momento, una figura voló desde el cielo. Esta persona era Frecer. Mierda, Frecer. Cuando Elek vio a Frecer, la expresión de su rostro inmediatamente se volvió de sorpresa. Frecer sonrió y dijo: ¿Por qué te sorprendes de verme? Para serte sincero, ya sé todos tus planes. Al oír esto, Elek apretó los dientes. ¿Cómo lo sabes? Podría ser que tengamos un agente encubierto. Sí, eres bastante inteligente. El resopló fríamente. Frezer, aunque eres fuerte, has es ahora el segundo más fuerte del universo. Si tomas acción, es difícil decir quién ganará o perderá. En realidad. Después de escuchar esto, Frezer sonrió fríamente. En ese caso deberíamos tomar medidas y ver. Después de oír esto, el permaneció en silencio. Has es el segundo más fuerte del universo, pero ahora está herido en una mano y no puede ejercer toda su fuerza. Frecer vio que el Ek estaba en silencio y se rió inmediatamente. Ya que estás en silencio, lo tomaré como tu consentimiento. Mientras Frezer decía esto, apretó sus manos con fuerza y un aura extremadamente asombrosa emanó de su cuerpo y rápidamente se elevó hacia arriba. Todo el suelo del planeta Sita tembló violentamente bajo la influencia del aura de Frecer. Ah. Con un rugido extremadamente fuerte, toda la piel de Frezer se volvió negra y dorada excepto su frente, sus hombros y una gema púrpura en su pecho. Esta es la nueva forma que Frieza ha dominado después de 10 años de duro entrenamiento, Black Old Frieza. El ex se sobresaltó. Frezer se burló, su figura brilló y en un abrir y cerrar de ojos llegó hasta Has y le dio un puñetazo en el abdomen con su puño derecho. Has gritó fuerte y su cuerpo estaba a miles de metros de distancia. Sí. Oil Magie, que estaban a un lado, cambiaron sus expresiones. Aunque tienen algo de fuerza, ahora son muy inferiores a Has. Sí. El le gritó a Has. Ah. Has escuchó el grito de Elek, apretó las manos con fuerza y, de repente, un aura muy poderosa brotó de su cuerpo. Oh. Freecer miró a Has con un poco de curiosidad en su corazón. A medida que el aura de Has aumentó, su rostro de repente se volvió mucho más viejo. Este es el último recurso de Has, a costa de su propia vida, para conseguir un poder más poderoso. Ah. Has rugió fuerte y su cuerpo se lanzó hacia Frecer tan rápido como la luz. Freecer se burló y corrió hacia Has. Pronto, los dos se encontraron y lucharon puño con puño y pie con pie. Sin embargo, cada vez que Has lanzaba un puñetazo, su condición física empeoraba cada vez más. Sotlo, Has soltó un gran chorro de sangre de su boca, su rostro de repente se volvió como el de un anciano marchito y su respiración se hizo cada vez más débil. Frezer vio que Haas se debilitaba cada vez más, apretó su puño derecho y golpeó el abdomen de Haas con todas sus fuerzas. Estallido. Frezer atravesó el cuerpo de Haas con su puño derecho. Haas gritó fuerte y su cuerpo cayó al suelo y murió. Gia, sí. Al ver esta escena, Elek y los demás inmediatamente temblaron por todos lados. Porque una vez que Has muriera, ellos serían los siguientes. Frecer miró al muerto Has, sonrió y se giró, mirando a Elek. Si no me equivoco, debería ser el más débil de los cuatro. Después de escuchar esto, Elec apretó los dientes y miró a Frecer. Aunque se resistía a admitirlo, su fuerza era de hecho la más débil entre las cuatro. En ese momento, Freecer levantó su dedo índice derecho y disparó un rayo de luz púrpura desde su mano, que instantáneamente penetró el cuerpo de Elec. Elec gritó y cayó al suelo sin respirar. Oil y Machi temblaban de miedo. En ese momento, el cuerpo de Freecer de repente volvió a la normalidad y los miró a ambos. ¿Ustedes dos se unirán a mi cuerpo de Freecer o serán como ellos? Yo, estamos dispuestos a unirnos a su cuerpo. Dijo Machi. Las comisuras de la boca de Frezer se levantaron ligeramente y una leve sonrisa apareció en su rostro. Tierra. Después de que Hass y los demás escaparon, Monet sacó un detector de poder de combate y se lo dio a Son Goten. ¿Qué es esto? Este es el detector de poder de combate que dejó el Saiyajin que salvó a nuestro Bardock. Bardock. Si, sí, te pareces un poco a él, quizás seas su descendiente. También hay una grabación de su voz en este detector de poder de combate. ¿Grabación? Sí, por eso te lo di. Por cierto, tu padre debería ser un Saiyajin, ¿verdad? Sí, su nombre es Son Goku. Son Goku, este no debería ser un nombre Saiyan, ¿verdad? Su nombre Saiyan es Kakaroto. Kakaroto. Son Goten asintió. Después ganó la imonet, se despidieron de todos y abandonaron la tierra. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. Parece que se acabó. Aunque Whis no vio la batalla entre Son Goten y los demás, pudo sentir su batalla por el aura que brotaba de ellos. Una semana después, Goku, Vegeta y los demás regresaron a la Tierra. Goten sacó el detector de poder de combate que le había dado Monete y se lo dio a Goku. Goten, ¿no es esto un detector de poder de combate? Sí, papá. ¿Por qué me lo diste? Esto me lo dio un namekiano. Sí. Luego, Goten le contó a Goku y a los demás toda la historia. Bardock, ¿no es ese Kakaroto tu padre? Vegeta dijo. ¿Mi padre? Sí, ni siquiera sabes el nombre de tu padre. Goku sonrió y se rascó la cabeza después de escuchar esto. Cuando era muy joven, me rompí la cabeza y perdí algunos de mis recuerdos. Whis, que estaba a un lado, se rió inmediatamente después de escuchar esto. Afortunadamente, Goku perdió algunos de sus recuerdos, de lo contrario, no se habría vuelto tan fuerte. Después de escuchar esto, Vegeta permaneció en silencio. Si no fuera por San tal vez no se habría vuelto tan fuerte como es ahora. Así que todo es destino. Kakaroto, ¿quieres encender el detector de poder de combate y escuchar la grabación de tu padre? Vegeta preguntó. Sí. San la asintió. El tiempo vuela y un año ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. San -tian ya tiene 15 años. El cuerpo de San -tian ha crecido mucho en este año. Finalmente, ya no parece un niño. Su cuerpo ha crecido hasta 1,6 metros. Pensando en aquel entonces, cuando San Wukong tenía 15 años, todavía parecía un niño, por lo que San Tian se desarrolló antes que San Wukong. Este año, aunque la fuerza de San Utian ha mejorado, es extremadamente lento. Originalmente, su plan era derrotar a Wu y obtener un poder más poderoso cuando su fuerza estuviera casi mejorada. Pero con su fuerza actual, no estaba muy seguro, a menos que pudiera practicar hasta alcanzar el poder máximo del Super Saiyan 6, entonces tendría una mejor oportunidad. Pero cuanto más practiques, más difícil será, y lo mismo ocurre con la mejora de la fuerza. Montaña Baozzi. El cuerpo de Goten estaba suspendido en el aire en ese momento, practicando. De repente una figura cayó del cielo. La persona que vino fue Trunks. Conseguido. Trunks le gritó a Goten. Goten abrió los ojos inmediatamente después de escuchar esto. Bañador. Trunks asintió. Goten, ¿cómo es que has estado practicando todo el tiempo este año? No, me faltan menos de dos años para empezar la escuela y quiero practicar más, de lo contrario no tendré tanto tiempo para practicar después de la escuela. Pero Goten, tu fuerza actual ya ha superado al dios de la destrucción, ¿aún quieres superar a Whis? ¿Por qué no? Está bien, no puedo alcanzarte por mucho que practique. Trunks también es una persona motivada, pero no importa cuán motivada esté una persona, es inútil frente a un tramposo. Trunks, ¿por qué estás aquí hoy? Vine a buscarte para formar un grupo de héroes juntos. ¿Grupo de héroes? Sí, tu hermano Gohan no formó un grupo de Super Saiyan Superman con su hermana Videl. Oh. Entonces, Goten, ¿estás interesado en formar un equipo de héroes conmigo? No. Goten negó con la cabeza. No seas así, Goten. Si te conviertes en un héroe, serás tan popular como Mister Satán. No. Te lo ruego, Goten, ¿podrías formar un equipo de héroes conmigo? Trunk suplicó. Está bien, siempre que aceptes formar un equipo de héroes conmigo, te daré cualquier juguete de mi casa que te guste. Pero, todavía quiero practicar, ¿qué tal si buscas al tío Piccolo? No, el tío Piccolo parece demasiado aterrador y no estará de acuerdo. Goten, ¿qué te parece esto? En el futuro estudias y yo te ayudo a terminar tu tarea. Goten se conmovió un poco después de escuchar esto. Si Trunks le ayudara a terminar su tarea, tendría más tiempo para practicar. ¿Qué opinas, Goten? Ejem. Goten tosió. ¿Eso incluye la universidad? Por supuesto. De todos modos, puede encontrar a alguien que le ayude con su tarea. Ya que has dicho eso, aceptaré de mala gana, pero tengo que dejar claro de antemano que tú y yo formaremos un equipo de héroes y no puedes ocupar demasiado de mi tiempo. Además, después de que se forme el equipo, actuaré contigo al principio, y más adelante, serás el principal. ¿Estoy solo? Entonces me convertiré en un llanero solitario, ¿no? No, quiero decir que aparecerás principalmente más tarde. Este, si realmente no funciona, olvídalo. Está bien, está bien, te lo prometo, haré lo que digas. Trunks dijo apresuradamente. Ahora el equipo aún no se ha formado, y lo más importante para él ahora es engañar a Son Goten para que se una. Entonces Goten, ya que vamos a formar un equipo de héroes, pensemos en un nombre para nuestro equipo, ¿verdad? Bueno. ¿Qué tal si lo llamamos un equipo de superhéroes? Preguntó Trunks. Punto punto punto. Este parece un poco ordinario. Entonces, ¿qué buenos nombres tenéis? ¿Qué opinas del equipo Flying Man? ¿El equipo del hombre volador? Trunk se tocó la barbilla con la mano derecha. Este nombre parece un poco común. ¿El dúo maravilloso? Este está bien, pero no estoy particularmente satisfecho con él. Así, después de que los dos discutieron durante mucho tiempo, Son Goten de repente pensó en un anime que vio en su vida anterior: One Punch Man. ¿Qué tal si nos llamamos One Punch Man? Un golpe para el hombre? Sí, significa que todos los enemigos pueden ser derribados con un solo golpe. Este nombre es interesante, pero como gritamos el eslogan del héroe? Un héroe por diversión, ¿qué te parece? Un héroe por diversión. Somos héroes por diversión, eso es todo. ¿Y qué pasa con nuestros nombres? Los nombres no importan, no me dijo mi hermano su verdadero nombre, si no funciona, simplemente usa nombres en código. Yo soy el número uno y tú eres el número dos. Espera, ¿por qué soy el número dos? dijo Trunks insatisfecho. Porque me dieron el nombre a te grupo. Incluso si ese es el caso, no funcionará y no dijiste que principalmente me dejarías aparecer en el futuro. Uno es el jefe y el otro es el segundo. Trunks, naturalmente, no quiere ser el segundo. Entonces no uses nombres en código. No quiero el número uno. Así, después de que los dos discutieron por un tiempo, Trunks finalmente llegó a un acuerdo. No hay forma de saber quién lo hizo más débil que Son Goten. Por cierto, Trunks, de repente pensé en otra línea heroica, ¿quieres escucharla? ¿Qué línea? Para evitar la destrucción de este mundo, para proteger la paz del mundo, para llevar a cabo el mal del amor y la verdad, los encantadores y decentes personajes, decimos nuestros nombres. Somos el grupo Van Punchman que viaja a través de la galaxia, el agujero blanco, y el mañana blanco nos está esperando. Punto punto punto. Después de escuchar esto, Trunk se quedó sin palabras. Goten, ¿dónde viste esa frase del Joe? ¿O se te ocurrió a ti? Lo vi en un libro. ¿Libro? ¿Qué libro? Novedoso. ¿Entonces deberías cambiar la línea original? Sí. Me preguntaba por qué era raro. Ya que vamos a formar un grupo de héroes, deberíamos conseguir un conjunto de ropa de Superman. La ropa de Superman. Por la uniformidad. Está bien, pero ¿cómo debería diseñarse? El primer punto es cubrirse la cara. ¿Cubrir la cara? Sí, no quiero ser famoso, y Trunks, tú te harás cargo de tu empresa en el futuro, así que definitivamente no quieres que mucha gente sepa que eres un héroe, ¿verdad? Así es, entonces ¿qué opinas del diseño de la ropa del héroe? ¿Qué tal un mono amarillo con capa? ¿Amarillo? ¿Este color es un poco terroso? Creo que debería ser, no. Bruce Lee también llevaba un mono amarillo y se veía bastante atractivo. Por supuesto, cada persona es diferente. Por ejemplo, la ropa más adecuada para Sano son los uniformes de artes marciales de color naranja. ¿Qué tal ropa negra? Sano Utian habló sobre el disfraz de vuelo de Lush y Aukian en Magic Clown. Finalmente, los dos decidieron usar el traje de vuelo de Lush y Aokian. Además del disfraz de vuelo de Lush y Aokian, los dos pensaron que el disfraz de Piccolo también era bueno. Cuando no quieran usar el disfraz de vuelo de Lush y Aokian, también pueden intentar usar la ropa de Piccolo. Aunque Piccolo se había convertido en la niñera de la familia San, también era el rey demonio Piccolo o al que innumerables personas temían. Su ropa también tiene la aura del rey demonio. Cirilo Estrella. Después de que Granola regresó, supo que Elec había sido asesinado por Frecer, y Monet le aconsejó que lo dejara ir. Odio, además de que no sabía dónde estaba Frecer, por lo que no fue a buscar venganza contra Frecer. Después de un año, aunque Granola no abandonó por completo su odio, no fue tan persistente como antes. Ahora le quedan menos de dos años de vida. En ese momento, estaba sentado sobre una gran roca, mirando al cielo. De repente, el cielo de Kirill se oscureció. Cirilo, al igual que Namek, no tiene día. Granola pareció haber pensado en algo y voló apresuradamente hacia el lugar donde se emitía la luz dorada. Pero pronto la luz dorada se disipó y el cielo inmediatamente se volvió brillante. ¿Has pedido un deseo? Granola dijo, y vio una nave espacial de tamaño mediano, que rápidamente se alejó de Kirill. Tierra. En ese momento, había un anciano que miraba a su alrededor con cara confusa. Este anciano era el Dr. Gero, quien fue asesinado por Android 17. Después de que el Dr. Gero murió, debido al resentimiento en su corazón, nunca reencarnó. ¿Es esto, la Tierra? Justo cuando el Dr. Gero se preguntaba por qué había resucitado, una figura violeta que vestía un uniforme de combate Saiyan voló desde la distancia. Su nombre es Lip y es un soldado del ejército de Frecer. ¿Quién eres? Hola, mi nombre es Lip y soy del ejército de Frecer. «Tú deberías ser el Dr. Jero, ¿verdad?» «Sí, soy el Dr. Gero. «¿Frecer te pidió que vinieras a verme?» «Sí, el Rey Frecer dijo que espera cooperar contigo para luchar juntos contra los Saiyajin». El Dr. Jero pensó por un momento y dijo. «Entonces, ¿dónde está Frecer ahora?» «El Rey Frecer se encuentra ahora en la Vía Láctea del Sur». «¿Quieres abandonar la Tierra conmigo?» «Me voy contigo». Después de escuchar esto, Lip inmediatamente llevó al Dr. Gero a su nave espacial estacionada en la Tierra y dejó la Tierra con el Dr. Gero. El tiempo vuela y tres días han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Han pasado tres días y Trunks le ha pedido a su madre que le haga a Son Goten y su traje de Superman. En ese momento, los dos ya se habían puesto los trajes de Superman terminados. El traje de Superman es negro con una capa negra y el otro lado de la capa es rojo. Además, hay un casco negro, gafas de sol y una bufanda triangular roja para cubrir la cara. "Goten, ¿a dónde vamos a ayudar a castigar a los malos a continuación?" Trunks le preguntó a Son Goten. "No lo sé. Vamos a dar un paseo." Oh. Después de eso, los dos inmediatamente pasearon lentamente por la ciudad del Oeste. De esta manera, después de pasear toda una mañana, los dos descubrieron que Ciudad Oeste estaba muy tranquila. Una de las razones de esto es el hermano de Son Goten, Son Gohan. Cuando Son Gohan era un héroe, debido a que su fuerza era demasiado fuerte, asustó a muchos criminales en la Ciudad del Oeste. Trunks, es mediodía, volvemos. Trunks asintió. Entonces, Goten, vendrás a Ciudad Oeste por la tarde. Déjame echar un vistazo. Está bien entonces. Al ver esto, Son Goten se teletransportó y regresó a casa. Después de ver esto, Trunks inmediatamente voló hacia el cielo. Después de un tiempo, Trunks regresó a casa. Trunks, has vuelto. Bulma le dijo a Trunks con una sonrisa en su rostro. Trunks asintió con un humor deprimido. Trunks, ¿qué te pasa? Nada, mamá, es solo que Goten y yo no nos encontramos con ningún criminal esta mañana. ¿Es eso así? Bulma sonrió y dijo. En realidad no es nada, Trunks. Después de todo, ustedes no son policías. Después de escuchar esto, Trunks permaneció en silencio. Trunks, si realmente quieres ser un héroe, puedes encontrar a Mr. Satan o a Videl. Cuando Videl estudiaba, el señor policía se ponía en contacto con ella y le pedía ayuda. Sí. Por la tarde, Trunks llegó a la casa de Son Gohan y encontró a Videl, queriendo que ella lo ayudara. ¿Quieres ser un héroe? Sí, hermana Bidi, ¿puedes ayudarme? Por supuesto, solo necesito hablar con el oficial de policía sobre esto. ¿En serio? Es genial. Bidi asintió. La casa de San Wukong. San Utian acababa de despertarse y lavarse, y estaba a punto de ir a la montaña Baocia a practicar. De repente, vio una figura muy familiar. Esta persona era Granola. Granola. Granola asintió. Granola, ¿cómo sabes mi casa? Sentí tu presencia y encontré este lugar. Es así. Entonces, ¿por qué estás aquí? Es así. Hace tres días, las Dragon Valles de Kiril parecen haber sido utilizadas. Sospecho que fue alguien del ejército de Frezer. El ejército de Frezer. Sí, Frezer fue responsable de la destrucción de la organización Sita, así que creo que podría saber sobre las Dragon Valles de Kiril. Es así. Granola, ¿planeas mudarte a la tierra? Tierra. Las Dragon Balls se trasladarán con los Namekianos. Si tú y tu abuelo se mudan a la Tierra, la gente del ejército de Frecer no podrá usar las Dragon Balls de manera casual. Tengo que volver y preguntarle a mi abuelo sobre esto. Goten asintió. Entonces Goten, si no hay nada más, ¿me iré primero? Bueno. Al ver esto, Granola se dio la vuelta y se fue inmediatamente. No mucho después de que Granola se fuera, Trunks llegó a la casa de Son Goku para buscar a Son Goten. Conseguido. Bañador. Trunks asintió. Goten, la hermana Vidal, me dio un reloj inteligente, diciendo que si un criminal aparece en Shigun, la policía nos contactará a través de este reloj inteligente. ¿Solo uno? Solo uno por ahora. Cuando regrese te compraré un reloj inteligente. Bueno. Gracias a la conexión con la policía, Goten y Trunks no tienen que andar por ahí como lo hicieron hoy. Solo saldrán a hacer justicia cuando suceda algo, lo que le ahorra mucho tiempo a Goten. Han pasado dos días y medio. Durante estos dos días y medio, Goten y Trunks básicamente se quedaron en casa y no se encontraron con ningún evento importante. Por la tarde. Cuando Goten estaba a punto de practicar, de repente recibió una llamada de Trunks y corrió hacia Shidu. Goten, estás aquí. Dijo Trunks con una sonrisa. Después de escuchar esto, Goten asintió y miró la joyería que estaba frente a él. En ese momento, frente a la joyería, había tres pandilleros enmascarados y con armas de fuego, uno de los cuales apuntó con un arma a un rehén. ¿Qué debo hacer, Goten? Trunks le preguntó a Goten: Miradme. Goten sonrió, su figura brilló y llegó al frente de los gánsteres en un abrir y cerrar de ojos, tirándolos a los tres al suelo de una sola vez. Como la velocidad de ataque de Goten era demasiado rápida, nadie vio el movimiento de Goten. Los gángsters, todos cayeron de repente. Un policía que rodeaba la joyería dijo. En ese momento, Goten aflojó la cuerda que ataba a los rehenes. Gracias, gracias por salvarme. La mujer dijo muy agradecida. Nada. Entonces me dirás tu nombre. Soy un héroe por interés. ¿Héroe por interés? Sí, también me llamas one Punchman. ¿Un golpe para el hombre? Sí. Dijo Goten, e inmediatamente caminó hacia Trunks. Ir, Trunks quería gritar el nombre de Goten, pero cuando pensó que ahora ambos no podían revelar sus identidades, no dijo la segunda palabra. En ese momento, la multitud que los rodeaba también descubrió que Trunks y Son Goten estaban vestidos igual. Un periodista se acercó a Trunks y lo entrevistó. Hola, soy un reportero de Ciudad Satán. Tu ropa es muy similar a la de One Punch Man. ¿Son un equipo? Sí. Trunks parecía un poco nervioso. Sí, somos el equipo de One Punch Man. Él es el número uno y yo soy el número dos. One Punch Man número uno, One Punch Man número dos. Sí. Entonces, ¿por qué formaste ese equipo? Es por interés.